Muy buenas, bienvenidos otra vez. Hoy toca hablar del ejército de tierra, empezando desde 1931 y prácticamente hasta nuestros días. Una historia, la historia de la profesión militar, que ahora vamos a ver ya mucho más cercana. Como decían algunos profesores de historia, todo lo que pasa a partir de 1900 no es historia, es periodismo, ¿no? Eso es muy típico en los historiadores británicos. Pero yo sí que creo que es historia y, por supuesto, nuestro invitado, Fernando Mogaburo, lo cree todavía mucho más. 1931 es la época en la que las reformas de Azaña, siempre se dice la ley Azaña, pero en realidad fue un conjunto de decretos en el que fue introduciendo una serie de reformas, por otra parte muy necesarias algunas de ellas, para transformar el ejército de aquel momento. Manuel Azaña era, además de presidente del Consejo de Ministros, ministro de la Guerra. Esto es algo que se va a dar con asiduidad, sobre todo durante la Segunda República. Hablaremos también del ejército posterior a la República, lo que se llamó el gigante descalzo, porque era un ejército muy masificado, pero que prácticamente no disponía de armamento moderno, etcétera, y que se enfrentaba a una posible entrada en la Segunda Guerra Mundial sin los medios necesarios. Posteriormente, el ejército de la dictadura del general Franco, hasta llegar al ejército de nuestros días, a la acción exterior, a las misiones internacionales, misiones de paz, misiones de estabilización, misiones de ayuda humanitaria, que algunos de ustedes, por supuesto, han vivido en primera persona. Como el tema es muy denso, muy largo y probablemente a lo mejor no somos capaces ni siquiera de afrontarlo en una sola jornada, vamos a presentar ya a Fernando Mogaburo, que lo tenemos por aquí en reserva. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches, Joaquín. Sí. Buenas noches a todos. Encantado de estar de vuelta en el canal. Si todo va bien, será la penúltima vez. Digo penúltima porque siempre hay que dejar una al azar, pero será la última vez de las que están previstas en este ciclo. Si vemos que nos alarguemos mucho, pues haremos un alto donde nos parezca y continuaremos la próxima semana. Muy bien, pues yo creo que sin más dilación podemos empezar y de esa manera pues dejarte solo de momento en el albero. Y te interrumpiremos hoy probablemente más que ningún día para alguna serie de preguntas, sobre todo por el tema de la conformación de unidades, de ese nuevo, pues ese otra vez borrón y cuenta nueva, ¿no? Como 1823 que tú mencionabas en el vídeo anterior, ¿no? Exacto, ahora lo veremos. Muy bien, pues vamos allá. Escucho un eco, creo que no sé si tienes el YouTube encendido, ahí en segundo plano. Joaquín. No soy yo el del eco, ¿eh? No, digo que yo me escucho con eco, o sea que debes, no sé si es que tienes el YouTube también activado que te pasó la semana pasada. No, se te escucha perfectamente, ¿eh? Ah, pues yo me escucho con un poco de retorno. Bueno, los oyentes, los que están en el chat pueden decir si me escuchan bien, si no reseteo. A ver si alguno cree que no se escucha. Por favor, darnos el feedback. Yo te escucho perfectamente, ¿eh? Puede ser que tú a lo mejor tengas algún tipo de retardo. No creo porque no tengo... Ah, vale. Sí, muy bien. Vale. Muy bien, sí. Entonces el problema debe ser mío, no sé por qué. Porque no es normal que me entre retorno porque tengo los altavoces apagados. Estoy escuchándome por los auriculares. Bueno, pues venga, vamos a entrar en materia sin enrollarnos más. Que la noche va a ser larga. Bien, como vemos, hemos llegado ya al final de nuestro recorrido, que empezó con los Yanná ya hace 3.500 años antes de Cristo, es decir, 5.500 años antes de ahora. Y después de ver la antigüedad y el medievo, que es cuando se creó lo que hoy es España, vimos la máxima expansión territorial, política y militar que ha tenido España con el Imperio de los Habsburgo. Luego vimos la época en la que se reglamentó prácticamente todo, donde desde la época de Felipe V y sobre todo con Carlos III se promulgaron infinidad de ordenanzas para lo que antes se hacía por costumbre, aquí ya se dejó todo plasmado por escrito y todo reglamentado. Es la época, como digo, de la reglamentación. El Ejército Nacional, de 1824 a 1931, prácticamente coincide con el desarrollo de la industria del armamento a raíz de la Revolución Industrial y sobre todo con la Revolución Uniformológica, en la época dorada para los amantes de los uniformes. Y hoy lo que vamos a ver sobre todo es la época de la orgánica, puesto que ya veremos a lo largo de toda la presentación cómo el ejército de tierra
desde esta, esta reforma de Azaña, que es anterior, como ahora veremos, a la creación de este ejército de tierra con este nombre, se volvió loco y cada 5 o 10 años nos han estado mareando con una organización detrás de otra. Algunas que hacían buena la canción aquella de Ricky Martin, de un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, por lo que se destruía en una organización se reconstruía a la siguiente. Voy a comenzar con esta foto, que quiero rendir homenaje a nuestro anfitrión, a Joaquín Rivera, porque esta foto la ha coloreado él y no sé si ha sido hoy mismo o ayer por la mañana, creo que ha sido hoy mismo cuando la colgó en Twitter. Y yo creo que va a resumir perfectamente el principio de la charla de hoy. De la noche a la mañana España se acostó monárquica y se levantó republicana. Pero a diferencia de lo que habíamos visto en 1873, esta vez sí que teníamos una masa de clase media suficientemente preparada como para defender los ideales republicanos. En algunas ocasiones las defendieron hasta demasiado y eso desembocó, como todos sabemos, en una guerra civil. Pero bueno, vamos a quedarnos con la alegría de 1931, de ese 14 de abril, en la que la gente se echa a la calle para proclamar una república que venía a suponer el fin del antiguo régimen, ¿no? Aunque el antiguo régimen como tal había acabado supuestamente con la Revolución Francesa, pero bueno, aquí seguimos teniendo una monarquía borbónica que ya desde los últimos años ya no era absoluta, sino parlamentaria. Pero bueno, los españoles sabemos que nos gustan mucho las innovaciones, ¿no? Aunque en algunas ocasiones se avanza hacia mal. La República, como es lógico, fue muy bienvenida por todas las clases sociales, incluida el ejército, y ahí tenemos al teniente Moyno, Pedro Moyno concretamente, ondeando su bandera. La República no fue ajena al ejército. Había militares republicanos y militares monárquicos. Lo cierto es que yo quiero pensar que la República fue víctima de su propio éxito. Quiso romper tanto y en tan poco tiempo que se echó encima a la mitad de la sociedad. Y eso fue, yo creo que una de las culpas, que hubo muchas, por las que cayó. Lo primero que hizo la República al proclamarse fue cambiar la bandera. Cambiar la bandera que, como sabemos, la bandera nacional había sido por primera vez custodiada por la Milicia Nacional, de ahí recibió el nombre, y 20 años después, 23 años después concretamente, pasó al ejército, en 1843. Pues bien, ahora, en 1931, sin un motivo aparente, se cambió esa bandera que representaba a todos los españoles desde la época, como digo, de 1820, y ya con anterioridad a la Marina y a las fortalezas costeras, desde 1785 con Carlos III, por esta nueva bandera que realmente no tenía precedentes en la historia de España. El decreto que la impuso decía esto que les he marcado ahí, que este color morado se incorporaba porque es la insignia de una región, concretamente Castilla, el nervio de la nacionalidad. Unas palabras muy grandilocuentes, pero que no se traducían con la realidad. Porque como vemos, en el escudo, que ya recuerdo que era el mismo escudo de 1869, salvo por el escudo de Borbón, que obviamente se desapareció, pues los colores del escudo nacional, que representaban a su vez las regiones históricas, las naciones históricas, Castilla, León, Aragón y Navarra, el color que las representaba era el rojo. En todo caso, de tener un tercer escudo, la bandera nacional tendría que haber sido blanco. Sin embargo, el morado no aparecía en la historia de España, no había habido nunca ese color morado, no estaba representado por nada. Es cierto que hoy día se ha adoptado el color púrpura para el león de este reino, pero en sus orígenes era tan rojo, tan un león de gules, como vemos en esta bandera. Así pues, el color morado no tenía nada que ver con Castilla. Quienes lo identifican con el pendón de los comuneros se equivocan, porque el único pendón que tuvo Castilla era el pendón de la Orden de la Banda, que era este, que está custodiado en la Capilla Real de Granada y es el que llevaron los reyes católicos cuando conquistaron este reino. Como vemos, el color era carmesí, aunque al estar ajada la seda, el brocado, pues el damasco, mejor dicho, pues se ve un poco rosáceo, ¿no?, en las partes más desgastadas, pero en ningún caso se puede confundir con morado. Nada tenía que ver. Las comunidades, los comuneros no tenían un pendón colectivo, puesto que no existían. Si los tercios no tenían una bandera propia, imagínense los comuneros. Cada comunero combatían sus mesnadas particulares, pues combatían bajo el pendón de cada señor, el que fuera noble, ¿no?, el conde o duque. Pero no existía un pendón de los comuneros.
y por tanto el único pendón que tenía Castilla era este de la Orden de la Banda o bien el pendón real, que era el fondo de gules con el castillo dorado. Así pues, el color morado no tenía absolutamente nada que ver ni con España ni con los castellanos. Quizás sea por eso que un militar tampoco sospechoso de ser monárquico como Vicente Rojo dijo en sus memorias esta frase que les he remarcado ahí, que en mala hora la República cambió su bandera, puesto que esto ya, al estallar la Guerra Civil, ya no se enfrentaban dos ideologías políticas diferentes, sino dos naciones diferentes. La nación española tradicional y la nación española republicana, que quería acabar, y una quería acabar con la otra. Así que yo soy de la opinión de Vicente Rojo de que este cambio fue un error. Y creo que uno de los mayores aciertos de la transición fue precisamente que Carrillo pactara con Adolfo Suárez el olvidarse de esta bandera, que no sé por qué ahora está tan de moda en unos jóvenes que no la han vivido y no han sufrido sus consecuencias, ¿no? Así que yo creo que la historia, lo mejor que podemos hacer es aprenderla para no repetirla. No voy a hablarle en profundidad de la Reforma Azaña, puesto que estoy en la casa de uno de los mayores conocedores de este tema. Si ustedes tienen interés por saber qué es lo que hizo Azaña, les recomiendo que vean los programas que Joaquín les está dedicando en todos sus ciclos, ¿no? El Camino hacia el 36, Los Héroes del 36, Los Otros del 36, el último programa sobre Varela, que fue magnífico. En fin, ¿qué les voy a contar yo que no les pueda contar mucho mejor que yo? Porque no en vano, mi especialidad, entre comillas, son los tercios y la suya es la historia contemporánea. Y además que le gusta la República y la Guerra Civil con locura. Pues entonces yo me voy a limitar a darle cuatro pinceladas orgánicas. En primer lugar, diré que uno de los grandes errores de Azaña no fue el hacer esa reforma militar, que era muy necesaria. El ejército estaba en muy malas condiciones porque sufría una poderosa macrocefalia debido a la guerra de Marruecos. Habían prosperado los ascensos en tiempos de guerra y teníamos mucho más oficiales de los que necesitábamos y muchas más unidades sobre el papel de lo que España necesitaba, teniendo en cuenta que las unidades estaban prácticamente en barbecho, no tenían ni los hombres ni los medios que necesitaban. Así que, pues, la reducción que vamos a ver a continuación era muy necesaria. Otras medidas como de tipo social, de tipo que afectaban ya al personal y no a las unidades, pues, como les digo, se las podrá contar mejor Joaquín. Pero la medida era muy necesaria. Quizá el error gravísimo que cometió Azaña fue que, en lugar de dejarse asesorar por oficiales de Estado Mayor de indudable prestigio y que tenían unos conocimientos no solamente teóricos sobre el arte de la guerra aprendidos en sus academias, sino prácticos, porque habían estado muchos de ellos en Marruecos y otros incluso en Cuba, se rodeó de una cuadrilla, vamos, si me permiten ustedes la expresión, de oficiales que en su mayor parte habían visto frustradas sus aspiraciones, pues porque en muchos casos no habían querido ir a la guerra de Marruecos o habían eludido el participar en esta campaña, habían preferido permanecer en destinos cómodos en la península, con lo cual pues los ascensos se les habían ralentizado y obviamente en la mayor parte de las ocasiones no tenían los conocimientos militares adecuados para afrontar una transformación de tan gran envergadura, una transformación que no tenía parangón prácticamente desde los tiempos de Felipe V. No es una opinión mía, es una opinión que el propio Azaña recogió en sus memorias. Él dice, sin lugar a dudas, de que se dio cuenta de que este grupo de oficiales, no me acuerdo cómo se llamaba, algo negro, el grupo negro, la cuadrilla negra o algo así. Cuadrilla negra o algo así. Sí, bueno, Mola los va. Mola es el que los bautiza, ¿no? Como porque eran 10 en concreto, capitanes y comandantes, casi sí. Todos venían de la época de los junteros, y por eso. Pero sí, era algo de negro, les decía. Ese fue Mora, el que le puso el... Sí, no es que no me acuerdo cuál fue el término, pero sí, era algo de negro. Bueno, en realidad, las transformaciones hoy día las siguen desarrollando sobre todo los oficiales del Estado Mayor, del que están en el cuartel general del ejército. Pueden ser, en su mayor parte, son tenientes coroneles, comandantes muy antiguos. Oficiales que tienen una gran experiencia, han pasado por muchas unidades. Hoy día, la mayor parte de ellos han participado en operaciones internacionales. Ellos suelen diseñar un plan de transformación y luego se lo pasan al Consejo Superior del Ejército, que es donde están los tenientes generales, que son los que le dan el visto bueno. Pues bien, cuando esta reforma que fue diseñada por Azaña y por esta cuadrilla negra, pues digamos que no tenía ese nivel, porque estos oficiales eran de inferior empleo, no tenían esos conocimientos quizás necesarios para emprender una reforma de esta magnitud. De todas formas, ya les digo que hubo cosas muy buenas, muy, muy interesantes. Quizás uno de los principales fallos fue el que descabezó el ejército. Y el ejército es una institución muy jerarquizada, que necesita una cabeza visible. Como en este caso, hoy día tenemos al GEME, ¿no? Y como antes, pues había sido el ministro de la guerra, que hasta ahora había sido siempre militar, por definición. Y fue Azaña el que inauguró la costumbre de que el ministro de la guerra fuera civil y no militar.
Lo cual, pues miren ustedes, en mi opinión, en mi humilde opinión, si ustedes me lo permiten, pues de la misma forma que es inconcebible que la ministra de Economía no tuviera la carrera de Económicas, o que el ministro de Justicia no fuera abogado, o que la ministra de Cultura tuviera nada más que la ESO, pues a mí me van a permitir que les diga que yo no concibo que un ministro de Defensa, en este caso, o de la guerra en aquella época, pues no sea militar, pues porque aunque solamente sea por corporativismo. De acuerdo que el ministro es un gestor, pero es que tiene que saber qué es lo que tiene que gestionar, ¿no? Y difícilmente un señor o señora ajena por completo a la profesión de las armas, pues puede tener los conocimientos adecuados para gestionar esto. Hay otras muchas carteras en la, sobre todo en un consejo de ministros tan grande como el que tenemos ahora, hay muchas carteras que se pueden repartir personal civil. Yo creo que si los militares nos dejan por lo menos tener la nuestra, no sería nada malo, ¿no? Pero en fin, esto, como les digo, es una opinión personal. Azaña llevó esto hasta sus últimas consecuencias, hasta el punto de que acabó con todos los capitanes generales y los tenientes generales. No es que lo matara, sino que los mandó a la reserva y suprimió el empleo. A partir de ahora, el empleo más alto del ejército era un general de división. Teniendo en cuenta que donde antes había una región militar con un teniente general, aunque ejercía, digamos, como capitán general de nombre, ahora va a haber una división orgánica con un general de división al mando, pues el jefe del Estado Mayor Central, que es como se llamaba en esta época, va a seguir siendo un general de división, con lo cual era un primum inter pares. Y no es lo mismo ser un general de ejército como el GEMAT, primum inter pares, entre cuatro, que ser un general de división entre 50. O bueno, en esta época puede ser que hubiera 25 generales de división. Entonces, como comprenderán, esto es bastante complejo, ¿no? Y yo creo que este fue uno de los graves errores de Azaña, no haber dejado una cabeza visible, única, un teniente general por lo menos. Como les digo, la península se articuló en donde antes había un cuerpo de ejército con una región militar, ahora hubo solamente, a partir de ahora había una división orgánica, aunque seguía dividida la península en las 8 regiones, más las 2 comandancias militares insulares y el protectorado de Marruecos. El ejército, la fuerza del ejército, como digo, al mando de este general de división, jefe del Estado Mayor Central, tenía, pues como ven, esas 8 divisiones, cada una de ellas articulada en 2 brigadas a 2 regimientos de infantería, porque en esta época las divisiones seguían siendo del arma. Además, había una división de caballería, esta vez, en este caso, compuesta por 3 brigadas a 2 regimientos. Y luego, pues esas unidades de apoyo que les he puesto ahí, que no voy a profundizar para no perder mucho tiempo. Como esto se va a quedar grabado en YouTube, pueden ustedes repasarlo más adelante. En 1931, los 30 regimientos de caballería que habíamos visto en el último programa se vieron reducidos, bueno, 27, porque ya el Vitoria y el Taxdid se habían fusionado con el Alcántara y solamente quedaban 27. Pues se redujeron a 10, de esta forma que ven ahí un tanto peculiar. Generalmente por brigadas, es decir, la primera brigada, que era la brigada de Húsares, de Princesa y el Pavía, más el regimiento de cazadores de María y Cristina, que era el del núcleo de tropas divisionario, pues hizo la primera brigada y etcétera, etcétera. Como ven, el despliegue era un tanto anodino, puesto que no había ninguna unidad en la primera división orgánica. La primera brigada y la tercera estaban en la sexta, la segunda brigada estaba en la cuarta y luego ven que había, en cada división orgánica, había un regimiento en su núcleo de tropas divisionario, encargado de prestarle uno de sus dos grupos a las divisiones que había en este... Perdón, a las dos brigadas que había en ese... en esa división, perdón, a ver si lo digo bien. El regimiento de cada núcleo de tropa divisionario tiene que prestarle una brigada a cada división. Bien, ven que la 8, por ejemplo, no tiene ninguna. Los regimientos perdieron su nombre, solo se conocían por su número, y todos ellos pasaron al Instituto de Cazadores. Y como les digo, se articularon por primera vez en la historia de la caballería española en grupos tácticos. O sea, no un grupo táctico, sino un grupo comunidad táctica. Puesto que hasta entonces, como vimos en el anterior programa, el grupo era una unidad administrativa que solamente se limitaba a encuadrar a los escuadrones sueltos de las islas, o en el caso de Ceuta y de Melilla, puesto que tenían una entidad muy reducida, pero solamente fueron unos meses porque enseguida se transformaron en regimiento. Y es a partir de ahora cuando el grupo ya, por primera vez, se constituye en unidad táctica de la caballería. Bien, pues estos regimientos habían perdido el nombre y eso, pues obviamente, causa malestar en un ejército con 5 siglos de historia como era el nuestro. Los oficiales protestaron enérgicamente y en 1935 Azaña se vio obligado a dar marcha atrás y a otorgarles, mediante este Real Decreto que les he puesto ahí, unos nombres que nada tenían que ver, en la mayoría de los casos, con los que ostentaban antes, como pueden ver en esa tabla. En algunos casos recuperaba el de uno de los dos o tres regimientos que habían contribuido a su formación,
por ejemplo, en el caso de Calatrava, del Santiago, del Montesa, pero en otros no tenían absolutamente nada que ver. Por ejemplo, se llamó Villa Robledo al conjunto del Princesa, del Pavía y del María Cristina. Se llamó Taxdir al conjunto del Sagunto y el Alfonso XII y se llamó Numancia al conjunto del Almansa y del Alfonso XIII. Esto ha producido muchas complicaciones a la hora de delimitar los historiales de los regimientos de caballería actuales, puesto que estos regimientos con estos nombres se hicieron acreedores a unas medallas militares colectivas, no sé si en algún caso alguna laureada, creo que no, que hoy día ostentan los regimientos que tienen esos nombres, pero que no tienen nada que ver con los regimientos de procedencia. Como vemos en la última fila de esa tabla, se había creado además un grupo de ametralladoras cañón, la primera unidad blindada del arma de caballería que no estaba dotada con carros de combate, puesto que recordamos del anterior programa que lo tenía la infantería de los ligeros y la artillería de los pesados, una compañía de carros ligeros y una batería de carros pesados, es lo único que teníamos en el año 31, y además en muy malas condiciones porque habían estado 10 años combatiendo en Marruecos, y a la caballería se le dan estos vehículos blindados, autoametralladoras de la marca Bilbao, porque se la consideraba que la caballería no iba a ser un arma acorazada, como hoy día lo entendemos, sino un arma de reconocimiento y se pretendía que fuera sustituyendo progresivamente los carros por los blindados, algo que no llegó a ocurrir en el tiempo de la República porque obviamente la Guerra Civil lo impidió. Vemos que ya en 1936, ya con esos nombres que habían recibido y con la numeración que correspondía al orden de regiones militares, ya la transformación de la caballería tenía cierto sentido, no así la de 1931. Con la infantería ocurrió algo parecido. Todos los regimientos se refundieron de dos en dos en la misma plaza donde estaban o en plazas vecinas, en función de las brigadas que componían. Acuérdense de que la península estaba dividida en 8 cuerpos de ejército, cada uno de ellos con 2 divisiones, a dos brigadas de 2 regimientos de infantería. Bueno, pues cada una de esas brigadas se fundió para dar lugar a un único regimiento, de forma que se pretendía completar las plantillas, tanto de personal como de material. En 1931 no tenían ningún nombre, solamente el número, Regimiento de Infantería número 1, a secas, y luego en el 35 se les devolvieron se les asignó unos nombres que en algunos casos coincidían, como ocurría con caballería, con el de alguno de los regimientos que habían contribuido a su formación, y en otros no tenían absolutamente nada que ver, como pueden ver en esa tabla. Y luego, el año siguiente, el año 36, unos meses antes de que estallara la Guerra Civil, se reordenaron para que coincidiera el número del regimiento con el de el orden divisionario, desde la primera división orgánica, desde Madrid hasta hasta el último en Canarias, como pueden ver ahí. Les he marcado en rojo los regimientos, tanto de caballería en la tabla anterior como en esta, que quedaron en el bando republicano, y en azul los que les tocó la guerra en el bando sublevado. Y digo les tocó porque en la mayoría de las ocasiones las unidades se sublevaron o no se sublevaron en función de de otras muchas circunstancias. Además hay que decir que estos regimientos que quedaron en el bando republicano no formaron parte luego del Ejército Popular, puesto que sus cuarteles fueron asaltados y la tropa fue licenciada, se unió a la sublevación o no, y luego se llamaron nuevos reemplazos, obviamente de reservistas, y los oficiales se rescataron de aquí y de allí. Entonces, los regimientos cesaron de existir en 1936, como veremos un poco más adelante. Es decir, que de esos 25 regimientos de infantería que quedaron en el bando nacional o sublevado y en los 15 del bando republicano, no es que nunca llegaron a enfrentarse entre ellos, puesto que los 15 del bando republicano desaparecieron en julio del 36. No me voy a extender con la reorganización que sufrieron la ingeniería, los ingenieros y la artillería, etcétera, porque sería muy complejo y nos saldríamos de horario, pero la pueden consultar ustedes en mi libro. Voy a ceñirme ahora a otro punto fundamental de la reforma Azaña, que tuvo una gran trascendencia para el ejército actual. Azaña cogió a las clases de tropa de segunda categoría que habíamos visto que se habían creado en 1912 y les cambió el nombre por el de cuerpo de suboficiales. Y suboficial hasta entonces era uno de los empleos, que junto con el sargento formaban estas clases de segunda categoría, puesto que el brigada había desaparecido en 1918. Entonces lo que hizo fue prácticamente donde antes había un empleo de suboficial, creó un cuerpo, donde recuperó el empleo de sargento primero, que estaba desaparecido desde 1889, y recuperó el de brigada, como digo, desaparecido en el 18, y creó además el de subayudante, y el antiguo subteniente, que siempre había sido oficial, lo integró en este cuerpo de suboficiales. Como vemos, una cosa un poco extraña lo que hizo. Esta creación del cuerpo de suboficiales fue muy criticada por los propios afectados, en primer lugar, porque dejó fuera al sargento. El sargento seguía siendo clase de tropa.
Para que se hagan una idea, había como unos 4.000 y pico sargentos en el año 31 y unos 4.000 y pico entre todos los demás empleos, fundamentalmente los que antes eran suboficiales, que ahora se repartieron entre todos estos empleos. Esto suponía que donde antes un cabo pues podía tardar 20 años en ascender a teniente, que era el objetivo para tener unas condiciones de vida digna y un sueldo suficiente, una pensión en condiciones, pues ahora tardaba 30 o no llegaba nunca, pues tenía que pasar por todos estos empleos. Empleos que además eran redundantes, puesto que el sargento primero compartía con el sargento el mando del pelotón y el brigada, el subayudante y el subteniente hacían prácticamente lo mismo. Eran mandos administrativos en una compañía, en un batallón o en un regimiento, pero la función era la misma. Esta medida fue tan criticada que al final los sucesivos ministros de la guerra que relevaron a Azaña, pues acabaron suprimiendo los empleos redundantes e integrando al sargento en el cuerpo de suboficiales. La alegría duró apenas 2 años, puesto que en el año 37, ya estallada la Guerra Civil, la República suprimió el empleo de brigada y reintegró al sargento en la escala de tropa, con lo cual el cuerpo de suboficiales desapareció. Así pues, aunque hoy día los suboficiales suelen tener mucha, ¿cómo le diría yo?, mucho agradecimiento hacia Azaña y hacia la República, porque fue el que creó por primera vez el cuerpo de suboficiales, pues ya hemos visto en nuestras charlas de estos días que este cuerpo ya nace en 1912 y nada tiene que ver con Azaña y que fue precisamente la República la que se lo carga. Entonces, yo creo que los suboficiales españoles no tienen nada que ver, no tienen nada que agradecerle a la República orgánicamente hablando, quiero decir, no me malinterpreten. Es muy difícil hablar de la Guerra Civil y de la República sin hacer política, pero yo, como comprenderán, yo soy historiador y para mí es tan importante una fuente republicana como una fuente del bando sublevado. E intento analizarla desde un punto de vista estrictamente militar e histórico y no político. Pero también espero que ustedes comprendan que mientras que un bando se apoyó en el ejército, el otro bando lo exterminó a las unidades que quedaron allí. Entonces, es muy difícil ser parcial en este tema, ¿no? Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista histórico, voy a serlo siempre que pueda. Puesto que tan españoles eran unos como otros, con independencia de su ideología. Bien, otra de las reformas que hizo Azaña fue la policía, seguía siendo militar, recibió el nombre de guardia de asalto, tuvo de hecho una participación muy activa durante la sublevación, prácticamente donde la guardia de asalto se puso de parte de la sublevación y junto con la guardia civil allí triunfó la sublevación, donde la guardia civil y la policía de asalto se pusieron en contra, pues la sublevación fracasó. Después de la Guerra Civil, voy a aprovechar ya para estos cuerpos ir analizando su historia del tirón, para no tener que volver a ellos. Después de la Guerra Civil, la Guardia de Asalto fue suprimida por esta visión que tenía el ejército franquista de que habían colaborado mucho con la República y fue sustituida por la Policía Armada y de Tráfico, que posteriormente daría lugar a la policía, al Cuerpo de Nacional de Policía. No, perdón, Cuerpo Policía Nacional, y en el año 86 se transformó en el Cuerpo Nacional de Policía, que es el actual, y ahí es cuando perdió su carácter militar. Es decir, que la policía que habíamos visto creada en 1924 había tenido carácter militar hasta este año de 1986. Azaña también desmilitarizó Cruz Roja, que recordemos, Cruz Roja era el Cuerpo de Enfermería Militar, aunque nunca llevó oficialmente este nombre, desde 1870, desde que se había creado, perdón, 1863, cuando se creó Cruz Roja Española, y luego a partir de 1917, recordemos que las enfermeras ya hacían, eran funcionarias del Ministerio de la Guerra. Pues bien, en 1931 Azaña segrega a la Cruz Roja del Ministerio de la Guerra y la transfiere al Ministerio del Interior, donde seguía en 1971, cuando se decidió firmar un protocolo por el cual todos los soldados, todos los futuros soldados, es decir, los reclutas que quisieran hacer la mili en su provincia podían hacerlo si habían justificaban que habían estado 6 meses alistados como voluntarios en Cruz Roja. Eso hizo que muchísimos jóvenes españoles pues se alistaran antes de hacer la mili porque eso les permitía, salvo excepciones, hacer la mili en su provincia natal. Compartían este tiempo de servicio en Cruz Roja, lo compartían con los voluntarios civiles, que son los que llevan las camisas verdes. Los soldados son los que la llevan, aquí en esta foto. Como ven, hay chicos y chicas. Obviamente las chicas todas eran voluntarias. A raíz de unas galernas que hubo en el Cantábrico y se hundieron varios buques, se creó Cruz Roja del Mar, en la cual los soldados, los que hacían la mili y los marinos, que hacían la mili en la Armada, pues también formaron parte. Pero este servicio se acabó, tanto el Cruz Roja del Mar como la Cruz Roja de Tierra,
que prestaba, por cierto, un apoyo insustituible, sobre todo en todos los eventos deportivos, culturales, pero sobre todo en las carreteras, puesto que fue en los años 60 cuando se desarrolló el parque automovilístico y ni el ejército ni la sanidad española tenía capacidad para atender a tantos accidentes como se producían. Y fue Cruz Roja precisamente la que vamos, ahí escribió las páginas más brillantes de su historia, creo yo. Pues bien, en 1989 el gobierno socialista decidió con buen o mal criterio que Cruz Roja ya tenía que dejar de ser militar a todos los efectos, no ya que no perteneciera al Ministerio de la Guerra, puesto que había sido transferida al de Sanidad, sino que ni siquiera podía aceptar a soldados. Entonces, pues desde entonces los soldados fue progresivamente reduciéndose su plantilla hasta que finalmente este servicio pues acabó antes que el servicio militar obligatorio. En 1932... la República creó el Cuerpo Auxiliar Subalterno, en el cual se integraron todos esos, lo que hoy llamaríamos especialistas, que desde época inmemorial venían trabajando para el ejército como civiles contratados. Es decir, los herradores, los picadores, los electricistas, los conserjes de los edificios del ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran administrativos, tenían 5 secciones. Una de ellas eran de administrativo, otra eran de expertos periciales, otra eran de conserje de edificios, y había una más de la cual luego les hablaré. Recibieron este uniforme y unas divisas propias, un uniforme que daba aspecto militar, pero ellos no tenían empleos militares. Tenían unos empleos propios, como había ocurrido antes con los interventores, los médicos, las enfermeras, etc. En 1957, este Cuerpo Auxiliar Subalterno, conocido tradicionalmente por su acrónimo CASE, fue suprimido y en su lugar se creó el Cuerpo de Especialistas, que la mayoría de nosotros hemos conocido, y que en la ley 39/2007, fue suprimido y desde entonces todos los especialistas pues, se integraron en el Cuerpo General, donde antes estábamos el personal de las armas. Cabe decir que desde el año 2001 pues este personal se formaba en la Academia de Logística. Antes lo había hecho los institutos politécnicos. Eran chavales que ingresaban nada más acabar la educación general básica, entraban en los IPE, allí cursaban una FP y luego pasaban, a partir del año 74, como luego veremos, pasaban a la escala básica, en la Academia de Suboficiales, y ahí cursaban una FP de segundo grado. Y luego los que querían, pues ya una formación de grado superior. Al principio podían ingresar a la escala de oficiales, pero ya desde la ley del 2007 esta escala solo tiene personal del cuerpo general, o sea, lo que era antes eran las armas. Ya no existen especialidades técnicas para los oficiales. La quinta rama del cuerpo del CASE, del que les he hablado antes, fue la de las taquimecanógrafas, que sería el equivalente a las actuales funcionarias del Ministerio de la Guerra. Fueron ellas sus predecesoras. Esta vía de acceso se les abrió a las mujeres, puesto que la Constitución del año 31 promulgaba por primera vez en la historia de España la igualdad de todos los españoles sin ningún condicionamiento de religión y sobre todo de sexo. Por lo tanto, se le abrió esta cuarta vía, además de la enfermería, de las matronas del Cuerpo de Carabineros y por supuesto, las hijas de la caridad. Cuando estalló la Guerra Civil, muchas jóvenes se hicieron la foto correspondiente, las que podían empuñar un mosquetón, que no era nada ligero. Y luego las más valientes marcharon al frente, donde combatieron con el mismo ardor y con el mismo valor que sus compañeros varones. Desgraciadamente, pues sufrieron no solamente agravios de tipo marginación, digamos, de tipo militar, es decir, que las denigraban a trabajos o bien en retaguardia o en cocina o de limpieza, sino también, lamentablemente, abusos sexuales. Y no solamente por parte de los enemigos cuando las capturaban, sino también de los amigos. Hasta el punto de que una de las brigadistas internacionales que vino aquí a la Guerra Civil, Mika Felma, en sus memorias dejó escrito esto. Yo no he venido al frente para morir por la revolución con un trapo de cocina en la mano. Y debo decir que esta brigadista combatía en el 5º Regimiento Comunista de Dolores Ibárruri. El bando nacional, durante la Guerra Civil, no permitió que sus mujeres empuñaran un fusil, pero sí les permitió el servir al ejército como enfermera. No solamente de Cruz Roja, sino además podían formarse en las escuelas que habían formado tanto Falange como la Comunión Tradicionalista, es decir, los requetés, y en una escuela civil que estaba en Santander, que se llamaba Valdecilla. Algunas de estas enfermeras, algunas, por no decir muchas,
sufrieron heridas de todo tipo. Los dos ejércitos tenían la mala costumbre de bombardear los hospitales de forma inmisericordia, a pesar de que ostentaban la Cruz Roja. Otras fueron capturadas cuando se negaban a abandonar los heridos durante un repliegue. Y esto fue lo que le ocurrió a estas dos chicas que ven en la imagen, tan guapas, que eran las hermanas Larios, María Luisa y María Isabel, si no recuerdo mal. En YouTube pueden consultar un vídeo ustedes, si buscan por su nombre, un vídeo que les obligó a grabar la República, diciéndoles que las habían tratado de puta madre, que el Ejército Rojo era cojonudo. Y cuando fueron liberadas por fin por Cruz Roja Internacional, pues en lugar de marcharse a su casa a disfrutar de unas merecidas vacaciones, no decidieron nada más y nada menos que alistarse a la División Azul, de donde volvieron condecoradas, como pueden ver ahí, con la Cruz Roja al mérito militar. Es decir, esto es heroísmo en estado puro. El mismo heroísmo que habían desarrollado las mujeres en el bando republicano. Como ya les digo, aquí no es una cuestión de ideología, todos son tan españoles unos como los otros y unas como las otras. Lo que sí es duro es que se hayan olvidado a todo el mundo de ellas, puesto que hoy día nadie se acuerda de que estas mujeres trabajaron con el ejército, estaban destinadas en unidades militares. Bien, el 19 de julio de 1936, como pueden ver en esos dos reales decretos, de reales ya no tenían nada, eran decretos del Consejo de Ministros, o sea, del Ministro de la Guerra, firmado por Manuel Azaña, Azaña disolvió todas las unidades que se habían sublevado y licenció toda la tropa. Es decir, este decreto se considera a todos los efectos, pues está firmado por un jefe del Estado, la disolución oficial de ese ejército nacional que habíamos visto que se organizó en 1828. En su lugar, pues en la zona republicana, prácticamente quedó durante los primeros meses de la guerra, quedó en manos de las milicias de los diversos partidos políticos y sindicatos. Fundamentalmente tuvo un papel muy activo la CNT y posteriormente las milicias del Partido Comunista. Estos milicianos, en los primeros días de la sublevación, asaltaron los cuarteles, masacraron, como les he dicho antes, a los oficiales sin preguntarles siquiera que habían votado. En algunos casos la tropa se libró, en otros no. Y eso obligó a Azaña, cuando en octubre del 36, cuando creó el Ejército Popular, pues a tener que llamar a fila a nuevos reemplazos de reservistas, bueno, al nuevo reemplazo que le tocaba entrar este año y luego tirar de los reservistas, para las clases de tropa y para los oficiales tuvo que recurrir a líderes de los partidos políticos y los sindicatos que en la mayoría de los casos no tenían ninguna experiencia militar. Y esto fue otro de los grandes problemas que tuvo el Ejército Popular, que sus mandos no estaban tan preparados como los del Ejército Sublevado, puesto que obviamente la guerra no se aprende en un videojuego y menos en aquella época en la que no había PlayStation. Lo que sí es cierto es que este Ejército Popular, a pesar de que su cuadro de mando quizás no tenía la preparación del sublevado, lo que sí que tenía era un material muy superior, sobre todo en carros de combate, puesto que la Unión Soviética trajo aquí los mejores carros de la guerra, el T-26. Una de las grandes virtudes que tuvo este Ejército Popular, curiosamente, pese a no estar, digamos, integrado por grandes estrategas del ejército, en teoría, pues fíjense que se ideó una brigada mixta que el ejército de Franco tardó casi 30 años en copiar. Una brigada en la que por primera vez no había solamente regimiento de infantería, en este caso batallones, puesto que el regimiento, al disolverse el ejército oficialmente, pues los regimientos que eran la unidad, digamos, de encuadramiento habían desaparecido. Entonces lo que se reclutan y lo que se encuadra a los reclutas es en batallones directamente. Por tanto, esta brigada estaba compuesta por 4 batallones y, por primera vez en la historia de España, por unidades de otras armas. Como ven, un escuadrón de caballería aportado por el regimiento de la División Orgánica, un grupo de artillería, una compañía de ingenieros, una sección de intendencia y una sección de municionamiento. Esto fue, como les digo, una de las grandes ideas, de las brillantes ideas del Ejército de la República. 30 años, como les digo, tardó Franco en copiarlo. Por su parte, el ejército sublevado conservó el nombre de Ejército Nacional, que con el que ha pasado la historia, pero no es que se llame Nacional porque los otros no sintieran a su nación exactamente igual que estos, sino porque, como les he dicho, conservaron la tradición, el uniforme, las divisas, todo exactamente igual que antes, pese al decreto de Azaña que obviamente desoyeron. Para diferenciarse del Ejército del Aire, que ya se había independizado de facto en 1936,
Pues en este decreto del 25 de septiembre de este año, como ven, es la primera vez que aparece el Ejército de Tierra español con este nombre. Curiosamente, hasta que no acabó la guerra en 1939, no se hizo oficial esa separación de iure entre la aviación y el Ejército de Tierra. Por supuesto, una de las medidas de las primeras medidas que tomó el Ejército de Tierra fue la recuperación de la bandera rojigualda, que había sido la tradicional pues, desde un siglo antes, a la que se le incorporó este nuevo escudo, un escudo que era copia del que tenía, una mala copia del que tenían los Reyes Católicos, puesto que aparecía aquí Navarra y había desaparecido Sicilia. Pero el águila era de Isabel la Católica, el yugo y la flecha eran de los Reyes Católicos, las columnas de plus ultra las había incorporado Carlos I, o sea que esto no es un escudo franquista en absoluto, es un escudo que se atenía, digamos, a la historia de España, nos guste o no. El material que recibió el ejército sublevado pues provenía en su mayor parte de Italia y de Alemania, la Italia fascista y la Alemania nazi. Esto ha hecho que obviamente este ejército fuera automáticamente identificado con estas dos potencias del eje, aunque, como todo el mundo sabe, acabada la guerra, Franco intentó, separarse todo lo que pudo y no verse involucrado, hasta el punto de que la única unidad española que combatió la Segunda Guerra Mundial fue una división de voluntarios que fue enviada a las provincias bálticas a combatir contra el comunismo, más que contra las potencias del eje. Perdón, contra las potencias aliadas. Ninguna unidad española combatió contra Francia, contra Inglaterra, contra Estados Unidos, solamente contra Rusia. Y eso hizo que, pasado la primera euforia de la posguerra mundial, pues que al principio a Franco le hicieron la cuarentena, pero luego rápidamente, en cuanto al año 49 estalló la Guerra Fría, estalló entre comillas, pues los aliados encabezados por los americanos se dieron cuenta de que Franco era su mejor aliado contra el comunismo. Y obviamente, aunque no lo admitieron en la OTAN inmediatamente por guardar las formas internacionalmente, pero sí que ingresó España en la ONU en el año 55 y luego veremos que acabaríamos integrándonos en la OTAN, aunque nadie dudaba en todo el mundo que Franco habría sido aliado de la OTAN en caso de una guerra contra el Pacto de Varsovia. Como ven, este es el mejor material que teníamos en el ejército nacional. Esas tanquetas de origen italiano y estos pequeños carros de combate ligero de origen alemán, los Panzer I, que eran, como ya les digo, muy inferiores a los T-26. De la misma forma que el Ejército Popular había tenido la gran innovación de la Brigada Mixta, pues el Ejército Nacional tuvo la brillante idea de crear el Servicio de Información y Policía Militar, que quedó al mando de José Ungría en 1937, y que con el paso del tiempo, acabada la Guerra Civil, se transformó en la tercera sección de información del Alto Estado Mayor, al mando de Vicente Fernández Bascarán. Luego, en el año 77, se transformó en el Centro Superior de Información para la Defensa, al mando de Jorge Burgón, y en el 2002, en el actual CNI, que digamos que es el responsable de la inteligencia estratégica. El CNI, que está formado en su mayor parte por militares, aunque también tiene personal civil, pues, miembros del Cuerpo de Policía Nacional, y hay ingenieros, licenciados civiles que no han pasado por el ejército, hombres y mujeres. Pero digamos que en su mayor parte son militares. Ahí les dejo esta foto para rendirles homenaje a los compañeros que cayeron en Irak. Como todo el mundo sabe, los espías siempre suelen ser los grandes olvidados en todas las guerras, ¿no? Todo el mundo cuenta las bajas de los soldados, pero muy pocas veces se cuenta las bajas de los civiles y de los agentes de inteligencia. Yo les he querido rendir un homenaje con esta foto. Sacarlos de la clandestinidad, entre comillas. La inteligencia de nivel operacional pues fue primero responsabilidad de la Organización Contrasubversiva Nacional, luego de la Sección Central de Documentación y finalmente de la División de Inteligencia del EMACOM, que hoy día se ha transformado en el CIFAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y la inteligencia de nivel táctico pues es responsabilidad desde el año 95 de las unidades de inteligencia que tenemos en todas las brigadas. Iba a decir divisiones, pero divisiones ya no nos quedan. Hay dos. Tienen un batallón de cuartel general. No tengo muy claro que tengan una unidad de inteligencia. En su día sí que los tuvieron. Veo aquí en el chat que me hablan de la Guardia Civil. Sí, por supuesto, si no lo he dicho, es que se me ha ido la cabeza, pero el CNI tiene, por supuesto, el personal de la Guardia Civil, igual que el de la policía. Yo creo que todos ustedes, a raíz de
La literatura, yo creo que nos ha llevado un poco a engaño, nos ha metido en la cabeza que de la Guerra Civil murió un millón de muertos, un millón de personas. Pues mire, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística se alejan bastante, hay que dividirlas por la mitad. Esta cifra de 442.000 que ven en esa tabla viene a coincidir con el estudio que hizo ya en su día Salas. Miren, para calcular los muertos de la Guerra Civil no podemos sumar solamente el número de fallecidos entre 1936 y 39, puesto que, como ven, cada año falleció pues casi medio millón de personas. Entonces, el número de muertos habría sido de 2 millones. Vale que lo más fácil es dividirlo por la mitad y pensar que la mitad puede ser de muerte natural y la otra mitad por guerra. No, pero miren, las cifras se pueden calcular de forma muy, muy fácil de la siguiente forma. Si partimos de que en el año 35 hubo 384.000 defunciones por causa absolutamente natural, pues podemos tomar ese índice como cero y a partir de ahí ir restando de esa cifra el número de defunciones. Y eso nos da cada año el número de víctimas que no son naturales. Pues esto también lo podemos aplicar al COVID. Les animo a que se metan en la página web del Instituto de Estadística y hagan este cálculo de esta forma con los fallecimientos que hemos tenido en España en estos dos últimos años y podrán ver, si lo comparan con el de la mortalidad del año 19, podrán hacerse una idea mucho más aproximada de los fallecidos por COVID de las cifras que circulan por ahí. Bien, como les digo, esta tabla que es la he hecho yo, puedo equivocarme obviamente, pero yo creo que da una cifra mucho más aproximada del número de muertos que hubo en la Guerra Civil. Ustedes se preguntarán por qué no para el cómputo en el año 39. Pues muy fácil, porque en el año 39 acabó la guerra, pero se tardó 2 años en poner al día el censo, obviamente, sobre todo porque en el bando nacional, que fue el que ganó, pues ese censo ya estaba más o menos contabilizado desde que había comenzado la guerra, puesto que todo hombre en edad de hacer el servicio militar, obviamente tenía que ser militar, tenía que ser reclutado, por lo tanto el censo le importaba muchísimo al gobierno. Y en el bando republicano, en cambio, los registros desaparecieron y, por lo tanto, hubo que rehacer ese censo. Y a la hora de recontar a los españoles que vivían en esas zonas que antes habían permanecido durante el control republicano, pues se dieron cuenta de que faltaban muchos que habían marchado al exilio de forma voluntaria y otros muchos que habían fallecido. Y ya no les digo en el frente, no en la batalla del Ebro, les digo en retaguardia, asesinados en muchos casos por las milicias, pues por motivos políticos. Esto también había ocurrido en el bando nacional, pero, como les digo, el cómputo ya se había hecho antes de acabar la guerra. Por eso, esa pasada de frenada para acabar con el cómputo de muertos de la Guerra Civil hay que irse al año 42, que es cuando la mortalidad, como pueden ver, recupera los niveles de 1935. ¿Visto? En fin, como les digo, 442.000 muertos, que viene a ser la cifra que ya en su día dio Salas Larrazábal, que podrá ser todo lo tendencioso que ustedes quieran, pero se aproximó bastante. Además, él citaba nombres y apellidos, así que es difícil rebatirlo con cifras que nos salen de la imaginación, pero que no están confirmadas por papeles, ¿no? Obviamente, puede haber ocultación de datos. La estadística en el año 39 y 40 no creo que fuera tan avanzada como ahora, que está todo digitalizado, pero bueno, yo creo que no sirve para hacernos una idea. Lo cierto es que yo creo que hubo tantas muertes en retaguardia como en el frente, porque los dos bandos practicaron los fusilamientos selectivos de todo aquel que no comulgaba con su ideología. Y esto no fue solo exclusiva de uno de los bandos, lo practicaron los dos. Con la particularidad, y no vean en esto, como les digo, ninguna ideología política, sino que esto es historia, con la particularidad de que en el bando, en el territorio sublevado, se les hacía un juicio sumarísimo y quedaba constancia por escrito. Ya nos pueda gustar más o menos las causas por las que se les juzgaba, generalmente si se demostraba que habían cometido crimen de sangre, es decir, que habían cometido una violación o habían cometido un asesinato antes de estallar la Guerra Civil o durante los primeros meses del alzamiento, automáticamente estaba condenado a muerte. Se les fusilaba ipso facto. En cambio, en el bando republicano fueron más frecuentes las vendetas, sobre todo los primeros meses de la guerra, de jornaleros hacia sus terratenientes, de obreros de las fábricas hacia sus antiguos contratadores, y de esas vendetas no quedaron constancia por escrito, no hay registro en los juzgados, ¿no? Entonces son mucho más difíciles de seguir. Yo creo que por eso los que han promulgado la ley de memoria histórica, a medida que están yendo a las fosas comunes a desenterrar cadáveres, se están llevando alguna sorpresa, puesto que no encuentran las víctimas del lado que ellos pensaban. Lo cierto es que, acabada la guerra, Franco, con buen o mal criterio, decidió levantar este monumento en el Valle de los Caídos para enterrar allá todas las que no tenía, las que estaban sin identificar, que eran muchísimas,
y allí todas, de toda la parte de atrás de la cripta, si ustedes han entrado allí, estaban en su día las cajas, los huesos, todos mezclados en cajas, y como las cajas se han deshecho, en la mayoría de los casos eran de cartón, pues hoy están todos los huesos mezclados. Entonces, intentar sacarlos y analizarlos con ADN pues sería larguísimo y costosísimo. Yo creo que es mejor no molestar a los muertos, bastante tenemos ya con la maldición de Tutankamón, y dejarlos ahí reposar. Creo que es un monumento que no debe tirarse, demolerse, no porque sea franquista, sino porque debe recordarnos a todos los españoles que no tenemos que anteponer nuestra ideología política a nuestra comunidad como nación. Es mejor, como les digo, conocer la historia para no repetirla. Y enterrar aquí la guerra civil. Nuestra presentación, desde luego, la vamos a enterrar hasta que en el turno de preguntas ustedes me hagan la que estimen conveniente. Vamos a pasar ya a la reorganización de posguerra. La primera fue en el año 39, las famosas plantillas azules que redactó Varela cuando era ministro del ejército. Hay que decir que en el año 39 lo que antes era el Ministerio de la Guerra se dividió en tres. Por un lado, antes era Guerra y Marina, bueno, ahora se dividió en tres: el Ministerio del Ejército, el Ministerio del Aire y el Ministerio de Marina. Bien, el Varela, como les digo, que era ministro del Ejército, dividió la península de nuevo en ocho regiones militares, cada una de ellas con un cuerpo de ejército, excepto la novena, que era Granada, donde solamente dejó una división como reserva, porque en su lugar creó dos cuerpos de ejército en Marruecos, uno con base en Tetuán o Ceuta y otro en Melilla. Esta es la orgánica que tenía la fuerza del ejército. Cada cuerpo de ejército, como ven, con dos divisiones a tres regimientos, más uno de artillería, un núcleo de tropas en la que había unidades de todas las armas, caballería, artillería, zapadores, transmisiones, automóviles y sanidad. Luego, las comandancias no formaban parte de esta estructura, tenían sus propias, las dos capitanías de Canarias y Baleares y las tres comandancias militares de Ceuta, Melilla y Sáhara estaban aparte. Debo decir que la del Sáhara estaba subordinada a la Capitanía General de Canarias hasta el final. Y luego teníamos una reserva general donde se integraron la antigua división de caballería, que fue reconstituida, puesto que al tener su cuartel general en Madrid, el cuartel general había quedado exterminado, aunque toda la división, salvo la brigada de Barcelona, las otras dos brigadas habían permanecido activas durante la guerra. Lo que se hizo fue reconstituir en el año 39 su cuartel general. Un cuartel general que, no olvidemos, era la unidad más antigua de España, la gran unidad más antigua de España, puesto que era la última superviviente de esas divisiones creadas durante la Guerra de África del año 1859. Bueno, y luego tenemos una serie de unidades que no estaban encuadradas en mandos como ahora, ¿no? Tres regimientos de artillería de campaña, cinco antiaéreos, 10 de costa, mixtos realmente, porque tenían baterías de costa y baterías de campaña y en algunos casos incluso antiaéreas, 7 regimientos de ingenieros y uno de transmisiones para ejército. Esta es la organización que diseñó Varela. Como había ocurrido en el año 31 con la reforma de Azaña, los regimientos no tenían nombre, salvo los que habían permanecido en el bando nacional, que ya lo hemos visto antes, esos 25, creo recordar que eran, y 7 de caballería. Los demás habían perdido el nombre puesto que habían desaparecido. Y durante la guerra, en su lugar, se habían creado, en lugar de esos 15 regimientos exterminados en los primeros meses de la guerra, diezmados por las milicias populares, se crearon, creo recordar que hasta 90 regimientos de infantería y 30 de caballería. ¿Qué son estos? Los de caballería son estos. Perdón, 30, no, 15. 15 regimientos de caballería. A cada uno de ellos se le asignó de forma prácticamente arbitraria un nombre que en algunos casos no tenía nada que ver con el anterior. Obviamente, los que habían sobrevivido a la guerra, por ejemplo, los regimientos Taxdir, Villarrobledo, Calatrava, como ven, sus escuadrones estaban dispersos por toda la geografía nacional puesto que habían combatido en todos los frentes. Y se hizo una mezcla, un pool, de escuadrones para constituir los nuevos regimientos. Solamente algunos regimientos en concreto, como puede ser el caso del Taxdir, que había permanecido su cuartel general, digamos, su plana mayor, mejor dicho, en Sevilla, pues constituyó un regimiento propio, que fue, aunque curiosamente se le cambió el nombre y se le puso Sagunto. El regimiento Numancia, que antes estaba destinado, si no recuerdo mal, en Palencia, ahora se creó otro con ese nombre en Barcelona. Es decir, el Castillejos es uno de los pocos que, como ven, estaba en Zaragoza antes de la guerra y se creó con el mismo nombre en Zaragoza, después de la guerra. En España ocurrió lo mismo, el Farnesio lo mismo. Sin embargo, como ven, el resto de unidades no tiene prácticamente nada que ver con las de ahora. Les llamará la atención por qué no he marcado de azul, que son las unidades que han sobrevivido hasta la actualidad, los regimientos de cazadores Montesa y el de dragones de Alcántara. Debo decir que cazadores se llamó a las unidades que seguían a caballo y dragones a las que empezaban a recibir material motorizado, es decir, motocicletas, autoametralladoras y, en muy poquitos casos, carros de combate. Pues bien, el Montesa y el Alcántara desaparecieron en 1965,
Bueno, en Montesa, de hecho, en 1960 se transformó en brigada y en el 65 fue suprimida en Madrid. Y el Alcántara, en 1958, recibió la orden de trasladarse de Marruecos a Jaén y allí se transformó en grupo. Y esos nombres quedaron vacantes y se les asignaron a los grupos de regulares de Tetuán y de Melilla, que son los que permanecieron en Ceuta y en esta plaza última de Melilla. Así pues, lo que hoy llamamos Montesa y Alcántara no tienen nada que ver con los regimientos históricos, sino con los grupos de regulares. Pero Franco les otorgó, como ven ahí, los historiales de estos dos regimientos. Perdón, Franco no, esto ocurrió en el año 65, exactamente, fue Franco. Bien, como pueden ver, los primeros cinco regimientos eran los de la División de Caballería, fueron numerados de esta forma, y a partir de ahí se le sumó el número 5 al número de la región militar correspondiente. Y por eso los regimientos de caballería, por primera vez en su historia, no tenían un número que tuviera nada que ver ni con su instituto ni con su antigüedad. Que es una numeración que se conserva hoy día y que, evidentemente, está completamente desfasada. Y yo soy partidario de que se suprima y de que a los regimientos que nos quedan se les dé un número en función de su antigüedad. Porque este número no tiene ya ningún sentido. La infantería se numeró de forma completamente arbitraria. Completamente arbitraria, porque no se numeró ni por regiones militares, ni por antigüedad, ni por nada. Los números se sortearon, como si fuera la lotería de Navidad. De la misma forma, prácticamente se sortearon también los nombres, puesto que solamente los regimientos que habían sobrevivido a la guerra tenían el suyo. Los demás eran regimientos provisionales creados entre 1936 y 1939. Regimientos que se constituían en una plaza determinada y que se constituían en unidades de encuadramiento para recoger reclutas, instruirlos, vestirlos, uniformarlos, armarlos y mandarlos al frente. Pero el regimiento como tal no combatía. Combatían los batallones sueltos. Pues bien, a esos regimientos provisionales que ven en esta tabla, que son mayoría de estos 90, pues se les asignó un nombre de forma, como les digo, completamente arbitraria. Y además se cometió el error gravísimo de que a dos regimientos que sí que habían sobrevivido a la guerra, como eran el Zamora y el Zaragoza, se les cambió la denominación. Al Zamora, que recuerdo tenía antigüedad de 1828, pero a su vez había heredado el historial de ese tercio que había estado en Empel y en la batalla de Rocroa, el tercio de Bobadilla, se le cambió el nombre sin venir a cuento por el de Isabel la Católica. Y al de Zaragoza se le puso Zamora. El regimiento este Zamora acabó sus días en el Plan Meta y hoy día, poco después, se le asignó el nombre a un grupo del regimiento precisamente Isabel la Católica. Así que digamos que el regimiento que tenemos hoy día en Figueirido, en realidad, tiene una antigüedad muchísimo más grande que la que él sabe y un historial muchísimo más glorioso. Estos son los errores del desconocimiento histórico. Venga ahí, que no les he puesto, por ejemplo, en rojo, pero sí les he marcado negrita para que se identifiquen, una serie de regimientos que no han llegado hasta la actualidad, pero que sí tenemos los nombres, por ejemplo, el Inmemorial, puesto que este regimiento Inmemorial, que era de 1939, acabó sus días en el Plan Meta, y luego se le dio ese nombre al el batallón que servía, bueno, ya era agrupación en aquella época, de escribientes que estaba en el cuartel general del ejército. El regimiento Soria fue disuelto por el Plan Meta, perdón, por el Plan Norte, y luego se creó una unidad nueva en Fuerteventura. Y el proceso de disolución y de creación están en el BOE, o sea que no es interpretable. Y ocurrió lo mismo con el Nápoles. Este Nápoles que ven ahí, este Nápoles 24, fue disuelto en Almería y luego se ha creado uno en el año 2015 en la Brigada Paracaidista, exactamente igual que el regimiento Zaragoza que tienen ahí abajo, que había desaparecido en el año 65. Y luego los regimientos Ceuta y Melilla dieron sus nombres y sus números, curiosamente también, a los grupos de regulares. Además de la infantería de línea, pues teníamos este cuadrante con las unidades de montaña, que constituyeron agrupaciones de cazadores de montaña, pero curiosamente los nombres no se les dieron a las agrupaciones, sino a los batallones, puesto que, como ya sabemos, los batallones tradicionalmente, en estas presentaciones que hemos visto todas estas semanas, la infantería ligera se agrupaba siempre en batallones y esos batallones tenían nombre. Pues bien, esos batallones, con el paso del tiempo, en el año 65, se reagruparon de nuevo en regimientos y recibieron estos nombres que tienen a la derecha. En rojo, los que hoy día continúan en activo. Además, se crearon estos batallones sueltos, unos ligeros para guarnecer algunas islas canarias menores, y otros, por ejemplo, de defensa contra carro, como el Numancia. Además, teníamos los grupos de regulares, que eran cinco antes de la guerra, se duplicaron.
porque habían, digamos, multiplicado su estructura durante la Guerra Civil, lo que se hizo en el año 40 fue desdoblarlos. Cada grupo de regulares anteriores se desdobló en dos y dieron lugar a estos 10 grupos. Todos ellos desaparecieron progresivamente hasta que en el año 56, cuando se dio la independencia a Marruecos, solo quedaron dos, el de Melilla y el de Ceuta. Bueno, al principio quedaron el de Tetuán y el de Alhucemas, pero no sé si fue en el planeta cuando desaparecieron los últimos. Y, como les digo, solamente quedan hoy día los de Melilla y Ceuta, que durante un tiempo fueron regimientos de infantería pura y dura. Entre el Plan Meta y el Plan Norte perdieron su denominación de grupos de regulares. Se llamaron Regimiento de Infantería Melilla 52 y Ceuta 54. Infantería motorizada, por cierto. Y luego ya, creo que fue en el Plan Norte cuando recuperaron el nombre de regulares y en el año 2002, creo, la denominación de grupo en lugar de la de regimiento. Lo cual yo creo que es un error, puesto que el regimiento, como ya les dije en su momento, es la tradición militar española desde 1704 y darle a esta unidad de la denominación de grupo, cuando ya no son un grupo táctico interarmas como ocurría en 1911, pues yo creo que complica innecesariamente la estructura orgánica del ejército. La Legión tenía este año 39, bueno, ya estamos en el 43, estos tres tercios, los dos primeros procedentes del antiguo tercio de extranjeros, que estaba articulado antes de la Guerra Civil en dos legiones, ahora se invierte el orden y se le llama Legión al conjunto y tercios a sus unidades subordinadas, y además en el año 39 se creó el tercio Juan de Austria. Ya les adelanto, porque no lo vamos a ver después, que en el año 50 se creó el cuarto tercio Alejandro Farnesio, que luego fue disuelto cuando se abandonó el Sáhara en el año 76 y reorganizado en el año 85 en Ronda como tercio de apoyo. En el Sáhara teníamos dos grupos de tiradores que en todo eran equivalentes a los regulares. Y como el otro día hablamos de ellas, pero no las mencioné, pues les pongo aquí el nombre de las Mejalas. Recuerdo que las Mejalas estaban compuestas por un cuadro muy reducido de oficiales españoles, que, hombre, si había guerra, obviamente iban a la guerra frente a su Mejala, pero generalmente tenían el cargo de instructores, puesto que la Mejala estaba al servicio de Marruecos, al servicio del representante del sultán, no del ejército español. Y finalmente teníamos dos batallones independientes, que eran uno, este de escribientes que les he mencionado, que se crea ahora, en el año 40, para prestarle apoyo administrativo al cuartel general del ejército, perdón, administrativo y de seguridad al cuartel general del ejército, y un batallón disciplinario. La artillería, yo creo que llegó a su máximo histórico en el número de regimientos, fíjense la complejidad que tiene. Había regimientos mixtos en las principales plazas costeras, había un regimiento de campaña en cada división, regimientos de campaña independientes en los cuerpos de ejército y otros pertenecientes a la Reserva General. Y además, la artillería antiaérea que había aparecido en el año 31 con el primer grupo antiaeronave, que se llamaba entonces, pues ahora forma estos cinco regimientos y tres grupos independientes en las islas. Les he marcado en negrita, espero que se vean bien, los regimientos que han llegado hasta la actualidad. Aunque los números son diferentes, por ejemplo, el regimiento 3, que estaba el Ramis 3, que estaba en Cartagena, ahora es un regimiento antiaéreo, el 73. El Ramis 4, que está ahí en Algeciras, ahora un regimiento de costa. El Ramis 7 de Santa Cruz, ahora es el RACA 93, si no me equivoco, y en Las Palmas está el RAA 94, o viceversa. El RACA 11 ya no está en Vicálvaro, ahora está en Burgos. El RACA 20 sigue en Zaragoza. Curiosamente, como formaba parte de la división de caballería, mantuvo esta unidad de regimiento, aunque se transformó, aunque se redujo a grupo. Digamos en plantilla. Los RACA 30 y 32 siguen en Ceuta y Melilla respectivamente, y luego el RACA 71 sigue en Madrid, es el único que tiene hoy día cañones, todos los demás tienen misiles, y el RACA 74 de Jerez pasó a Dos Hermanas, en Sevilla, aunque tiene un grupo destacado en San Roque. Ah, se me ha olvidado el RACA 63, que este ya no está en Burgos, está en León. Y está previsto que algún día se dote con lanzacohetes, que antes tenía el RALCA 62, que ya está disuelto. Esta es la reorganización que sufrieron los ingenieros. Como vemos ahí, había un regimiento por cada cuerpo de ejército. No tenían ni ingenieros las divisiones, puesto que esta arma, al ser más moderna y ser muy costosa, pues obviamente no se podía descender hasta ese nivel. Tampoco había caballería, como hemos visto en las divisiones. Estaba también a nivel cuerpo de ejército. Luego había una serie de batallones sueltos y unos grupos mixtos en algunas divisiones, como las veo ahí. Luego a la derecha tiene cinco regimientos de fortificación, un regimiento de transmisiones de nivel ejército, el de pontoneros, el de automóviles, y dos agrupaciones de ferrocarriles.
Hoy día no nos queda ninguna, nos queda solamente una compañía. Les he marcado en negrita y morado las unidades que siguen ahora mismo en activo, aunque no se llaman exactamente igual. El regimiento de Zapadores número 1 ya no está en Madrid, ahora está en... Ahora es el, si no me equivoco, es el 11, que está en Salamanca. El de Ceuta y el de Melilla sí siguen, pero creo que ahora son el 7 y el 8. Y el de transmisiones del Pardo, si no me equivoco, ahora es un regimiento de guerra electrónica. El de Pontonero sigue en Zaragoza. Y el regimiento de automovilismo luego se convirtió en una unidad logística. Sigue estando en Madrid, pero perteneciente a la Fuerza Logística Operativa. Bien, en el año 40, el ejército seguía siendo muy numeroso y el Estado no se podía permitir pagar el sueldo a tantos sargentos como hacían falta para mandar todos esos pelotones, se restauró el empleo de cabo primero que llevaba desaparecido desde el año 89. Digo desaparecido, pero esto no significa que se creara en 1940. Lo que se hizo fue restaurarlo. Así que, pues, esta celebración que tuvimos en 2015 para celebrar a bombo y platillo el 75 aniversario del cabo primero, pues es errónea, como también fue errónea la del 2019 para celebrar el 525 aniversario del sargento. Esto es lo que tiene, como insisto, el desconocimiento de la historia. En este caso más, porque el desconocimiento del origen del sargento es que lo he descubierto yo, pero es que lo del cabo primero está en las ordenanzas de Felipe V. O sea que no entiendo cómo no se ha descubierto antes. Ya que estoy con el cabo primero, les diré que la última medalla militar individual que se ha otorgado a nuestro ejército fue al cabo primero Canales durante la guerra de Ifni. Y en esa guerra se entregaron también las dos últimas laureadas, que al contrario que Canales, que llegó a comandante, no sé si ha fallecido hace poco o está ya muy mayor, los dos últimos laureados, tristemente fallecieron allí también en la guerra de Ifni, el brigada Fadrique Castromonte y el cabo legionario Maderal de Leola. Aquí les dejo las fotos a modo de homenaje. Debo decirles que pertenecían a la 13ª bandera de la Legión, que se creó expresamente como bandera independiente para allí, para guarnecer aquel territorio de Ifni. En el año 41, todas las enfermeras que habían formado parte de Falange, de Sección Femenina y de la Cruz Roja que quisieron alistarse, se incorporaron al Cuerpo de Damas de Sanidad Militar, un cuerpo auxiliar que volvía a recuperar pues, esta misión, este cometido de cuerpo de enfermería militar. El ejército tenía ya por esta época, en el Cuerpo de Sanidad, tenía enfermeros varones, pero las enfermeras estaban consideradas como un cuerpo auxiliar, pero vestían uniforme, exactamente igual que los varones y realizaban los mismos cometidos. Con la particularidad de que estas damas pues, lo hacían de forma altruista, no cobraban un duro y el ejército nunca las reconoció ni los estudios que hacían en academias militares ni las prácticas que hacían en hospitales militares. Yo las he conocido en los hospitales y en las maniobras. Eran unas chicas muy voluntariosas que incluso tenían que pagarse el uniforme de su bolsillo, aunque a los soldados se les regalaba. Algo incomprensible porque el uniforme en aquella época costaba como dos veces el salario mínimo interprofesional. Estas damas de sanidad militar participaron a partir de los años 80, empezaron a participar en maniobras con todos nosotros, con su característico uniforme verde OTAN y su pañuelo amarillo al cuello. Y en el año 88 fueron condenadas al ostracismo. El ejército se desentendió de ellas porque ese año iban a ingresar la primera promoción de oficiales ATS, perdón, brigadas, iban a egresar de la Academia General Básica de Suboficiales la primera promoción de brigadas. De enfermeras, perdón. Y solamente hubo dos promociones, la del año 88 y 89, porque en el año 90 comenzaron a egresar ya de alférez y luego teniente de la Academia Central de Sanidad. Así pues, estas damas, a todos los efectos, eran militares, a lo mejor no a tiempo completo, pero sí parcial, y yo creo que ignorar su historia, es bastante injusto. De hecho, algunas fueron a Nicaragua. Donde no las dejaron ir fue a Vietnam, donde sí fueron enfermeros militares, varones. Y digo bien Vietnam porque allí mandamos a una unidad de voluntarios porque se lo pidió el presidente americano a Franco. En el año 42 se restauró la Academia General Militar, que como si recuerdan el programa pasado, había sido clausurada en el año 31, algo que ya había ocurrido antes, como ya les expliqué. Y en esta tercera época de la Academia General Militar, pues tenemos a nuestros dos monarcas actuales, el que está en activo y el emérito, si me permiten la expresión. Don Juan Carlos estuvo en la promoción 14 y don Felipe justo 30 años después, en la 44. Esto ha unido a su majestad con las Fuerzas Armadas de un modo muy intenso.
ya no solamente son los jefes supremos de las Fuerzas Armadas porque lo diga la Constitución, sino porque además son militares, militares que han tenido su carrera, han pasado por las tres academias de tierra, mar y aire. En el caso de don Juan Carlos, creo que llegó a sacarse el título de piloto de aviones. Don Felipe creo que tiene el de helicóptero, no tengo muy claro que tenga también el de aviones. Es verdad que los aviones se han complicado bastante mucho el pilotarlo. No creo que hoy día se pueda sacar en un solo año el curso de piloto de Eurofighter. Pero me consta que el de piloto de helicóptero sí que lo tiene. Como no solamente se podía tener oficiales, digamos, de la escala activa, puesto que esto costaba mucho dinero, exactamente igual que ocurría con los sargentos y los cosprimeros, pues ya desde la Primera Guerra Mundial todos los ejércitos civilizados habían creado una escala de complemento para formar durante 9 o 12 meses a los licenciados universitarios y impartirles las asignaturas necesarias para que pudieran mandar una sección o una compañía. Después de la Guerra Civil, esta escala de complemento se transformó en la Milicia Universitaria o Instrucción Premilitar Superior, IPS. La verán ustedes de las dos formas. Su nombre oficial es IPS. En esta IPS hizo su servicio militar Felipe González, entre otras personalidades de la política. En el año 71, la IPS se transformó en IMEC, Instrucción Militar de la Escala de Complemento, y tanto la IPS como la IMEC podían tener, se podía egresar como alférez o como sargento en función de que se tuviera una licenciatura o una diplomatura universitaria. En este caso vemos a Kim Torra, en una foto de la que seguro se arrepiente muchísimo, que ingresó en la escala como sargento. A partir del año 89, ya se suprimió el posible ingreso como sargento, solamente se ingresaba como alférez, en lo que se vino a llamar Servicio de Formación de Cuadros de Mando, o SEFOCUMA. Y a partir del año 99 ya se egresaba como teniente, puesto que a raíz del Plan Bolonia ya no había esa diferenciación entre carreras técnicas y superiores, ya todo el mundo que sale de la universidad lo hace con el título de grado, y se ingresaba en la escala directamente como teniente. Y para el que no lo sepa, tengo que decirles que el que ingresa en la escala de complemento firma una serie de contratos por un periodo de tiempo. Si tiene aptitud con P y actitud con C, puede aspirar a un contrato indefinido en las Fuerzas Armadas, exactamente igual que la tropa. Si carece de aptitud o de actitud, pues se le rescinde el contrato antes de lo previsto, como le ocurrió a este teniente Segura por bocazas. En el año 54 se creó la primera bandera paraquedista, aunque debo decir que el primer salto lo había hecho ya el Ejército del Aire, la Escuadrilla de Zapadores Paraquedistas, el Ejército del Aire, en el año 48. Esta primera bandera fue reforzada con una segunda 2 años después y tuvieron su bautizo de fuego en la guerra de Ifni, donde ya hemos visto que el cabo Canales y el teniente Ortiz de Zárate, por cierto, también, recibieron la medalla militar individual. Por eso la tercera bandera se bautizó, que era de 1960, se bautizó con el nombre de teniente Ortiz de Zárate. A partir del año 56, España tuvo que acceder al decreto de descolonización promulgado por la Organización de Naciones Unidas, algo que afectó a toda África, tanto a las colonias inglesas como francesas, belgas, alemanas, etc. En nuestro caso, solamente teníamos una colonia que descolonizar, entre comillas, que era el protectorado de Marruecos. Y a esto nos vimos obligados porque Francia le dio a la parte sur del protectorado su independencia de forma unilateral. Franco, para no buscarse conflicto, hizo lo mismo. Y esto causó un verdadero mucho malestar en el ejército español, a pesar de que todo el mundo identifica al ejército español como una cosa monolítica, que lo que decía el caudillo iba a misa, pues no. Hubo muchos oficiales y de alto rango que se opusieron a esta medida porque en Marruecos habíamos derramado mucha sangre y se perdió para todo. Debo decirle que la propia familia de mi mujer vive allí en Nador y en Segangan, y que se tuvieron que venir con las manos vacías. No se pudieron traer absolutamente nada. Los pisos no podían venderlos porque los marroquíes no estaban dispuestos a comprárselos, puesto que una vez que se marcharon los españoles de allí, lo iban a ocupar con K, exactamente igual que ahora. Y además los negocios tuvieron que malvenderlos. Malvenderlos, que por ejemplo la familia de mi mujer, que se dedicaba al transporte de las minas del Rif, pues tuvo que malvender todos los camiones para pagar el transporte de uno solo con el que rehicieron su vida en Huelva. Franco no les ayudó absolutamente en nada. Como les digo, fue un proceso muy traumático. Como lo he vivido en primera persona, pues esto es historia que nadie me ha contado. La conozco de primera mano. Después de esa descolonización, pues mantuvimos lo que antes del protectorado seguía, ya era español. Es decir, Ceuta, Melilla, Alhucemas, Vélez, Alborán y Chafarinas. Plazas o peñones que nunca habían sido
parte de Marruecos. Y no porque Marruecos se creara este año del 56. Marruecos ya existía desde el siglo XVII y antes, pues Marruecos formaba parte del Imperio Almorávide, del Almohade y del Imperio Benimerín, exactamente igual que el sur de España. Pero Marruecos oficialmente nace como sultanato en el siglo XVII. Y en el 56 lo que hace, por decreto de la ONU, es recuperar su independencia, pero no es cuando nace Marruecos. Así que estos que dicen que Melilla y Ceuta nunca han sido marroquíes porque Marruecos se creó en el año 56, es falso. Tiene razón solo a medias. Ceuta y Melilla nunca han pertenecido a Marruecos, pero no porque Marruecos no nació en 1956, sino porque ya existían antes de que se creara el sultanato de Marruecos en el siglo XVII. El Guinea Ecuatorial, que formaba parte del Imperio Español desde el siglo XVIII, concretamente de 1778, aunque allí nunca habíamos tenido una guarnición del ejército de tierra, sino primero de infantería de marina y luego de la Guardia Civil, que luego se transformó en la Guardia Colonial, fue descolonizada en el año 68, tras un referéndum. Hay que decir que, aunque fue afectada por un proceso de descolonización, en ese momento Guinea no era una colonia, como hoy se entiende, era una provincia, porque se le había dado ese estatus, era una provincia como Teruel o como en Badajoz. Lo mismo ocurría con el Sáhara, que había sido ocupado desde el año 84, aunque ya habíamos tenido un establecimiento previo en Santa Cruz de la Mar Pequeña en el siglo XV, pero fue en el año 84 cuando ya se empieza a ocupar militarmente, y aunque realmente no tuvimos ahí una guarnición importante hasta la Segunda República. Como todo el mundo sabe, aprovechando que Franco estaba ya moribundo, Mohamed V organizó la Marcha Verde en el año 56. No, esperen, que me lío. Hassan II en el año 75 organizó la Marcha Verde y el gobierno, este último gobierno de Franco, con la quiescencia del príncipe de España, no era príncipe de Asturias, Juan Carlos era príncipe de España, decidieron, para bien o para mal, retirarse para evitar bajas civiles, puesto que toda la frontera estaba minada. Toda la fuerza que guarnecía el Sáhara fue disuelta, o sea, la agrupación de tropas nómadas, o sea, unas unidades de las que luego hablaremos, menos el tercer tercio que marchó a Fuerteventura. Y desde allí luego vino a Almería en el año 95. En el año 57 se crearon las primeras compañías de guerrilleros. Perdón, entonces eran unidades, estaban afectas a los regimientos de la... A partir del año 65 se convirtieron en compañías y quedaron afectas a los regimientos de la DOT, de los que hablaremos después. En el Plan Meta fueron reunidas estas compañías en grupos, prácticamente a uno por región militar, que ya en aquella época solamente eran seis, como ven ahí, y hoy día solamente sobreviven dos, el Grupo 3 y el Grupo 3 que estaba en Valencia y el Grupo 4 que estaba, creo recordar, en Barcelona, y luego se trasladaron a Alicante. Y además la Unidad de Operaciones Especiales de la Legión, que estaba en Ronda y que marchó también a Alicante a lo que hoy es el Mando de Operaciones Especiales. Hace poco que ha recuperado su carácter de legionario. Curiosamente, el Jueves Santo lo vimos aquí en Málaga a todos los legionarios que con independencia de su arma llevaban el chapiri, incluyendo la caballería, que tiene por tradición la boina negra porque es una unidad acorazada, y sin embargo, la bandera de operaciones especiales de la legión lleva la boina verde. A mí, perdone que les diga, pero yo estas excepciones a la uniformidad las veo muy poco uniformes. Porque todas las unidades tienen mucha tradición. De hecho, las operaciones especiales son las que menos tradición tienen porque son las últimas que se han creado. Entonces, si los tercios, las unidades que descienden de los tercios de Flandes, como el Regimiento Galicia, el Sicilia o el Soria, no pueden llevar hoy día su chambergo, ¿por qué tienen que llevarlo, su chambergo de aquella época, por qué tienen que llevar la boina verde en vez del chapiri? No sé. Superior criterio tendrá el que lo ha decidido así. Bien, al año siguiente, España, que ya venía recibiendo material americano desde el año 53, lo que en otras naciones se conoció como Plan Marshall, aquí lo único que hubo Marshall fue la película esta de Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, que fue maravillosa. Aquí se llamó solamente la ayuda americana, por la cual recibimos pues, estos jeeps, que fueron los primeros que permitieron motorizar el ejército en unos vehículos maravillosos, que luego fueron sustituidos por nuestro Land Rover, que no tenía nada que envidiarles, por supuesto. Estas semiorugas M3, los carros M24 que ven ahí, todo esto forma parte del grupo Dragones de Alfambra, que vimos antes en la tabla dedicada a la caballería. Pues bien, como todo este material americano que venía llegando, desde, como les digo, 5 años antes, pues había aquí una euforia proamericana, además acabábamos de entrar en Naciones Unidas en el año 55, y
se decidió adoptar la orgánica, una orgánica imbuida, influida por la que estaba desarrollando en aquellos momentos el ejército de Estados Unidos, lo que se vino a llamar organización pentómica, llamada así porque el ejército se dividió en tres cuerpos de ejército sobre el papel, que luego no se crearon los tres cuerpos, los tres cuarteles generales correspondientes, pero sí las brigadas de apoyo, la de caballería, la de artillería, como ven ahí. Cada cuerpo de ejército tenía cuatro divisiones, siendo una de ellas de montaña, perdón, un cuerpo de ejército completo de montaña, y de estas cuatro divisiones estaban articuladas en cinco agrupaciones de infantería. Y digo bien agrupaciones porque se quitó el nombre de regimiento. Se le llamaban agrupaciones de infantería, aunque seguían yendo a pie. Y como núcleo de tropas divisionario contaban, además, con un batallón de carros, que no todos se llegaron a crear, con una agrupación blindada de caballería. Y cuando digo blindada, ahora sí tenía esta orgánica que ven ahí. O sea, carros, se llamaba blindada en esta época esa composición mixta de vehículos de ruedas, como los jeeps, y vehículos cadenas, como los semiorugas y los carros. Además, cada división tenía, como siempre, su regimiento de artillería, su batallón de zapadores y tal. Una orgánica bastante chula, que nos habría permitido estar a la altura de cualquier país europeo de esta época. El problema es que requería mucho dinero, y dinero es lo que no había en esta época. Teníamos muchos soldados, porque a la mil iba todo el mundo, como ya les dije el otro día. Desde el año 40, Franco había decretado el servicio militar obligatorio sin excepciones. Ya fuera por la milicia universitaria si tenía estudios, o la mili normal si no los tenía, pero por la mili pasaba Tokiski. Y soldados teníamos de sobra, lo que no teníamos era material para tantas unidades como se requerían. Y por eso esta organización fracasó. Pero luego ya llegaremos a eso. 2 años después se creó en el Sáhara la agrupación de tropas nómadas a partir de la fuerza de policía territorial, que la vemos ahí a la izquierda, que llevaba allí desde el año 28. Las tropas que iban a camello, las fergas que iban a camello, pues se mantuvieron como tropas de caballería y el resto se adoptaron una orgánica parecida a la de los grupos de regulares, que en aquella época ya estaban motorizados. Con estos famosos Land Rover que tan buen resultado nos han dado a todos. Debo decir que esta agrupación desapareció en el año 75, cuando se abandonó el Sáhara, tristemente, pues que se podía haber dado su nombre y su historial a uno de los regimientos que había en Canarias. Ya que somos en España tan apegados a esto de los historiales, de transmitir historiales de una unidad a otra, pues a uno de los dos regimientos de Canarias se le podía haber dado este historial para que no desapareciera, no lo olvido. En el año 60 se restauraron los sargentos primeros y los subtenientes, que también estaban desaparecidos desde el año 89. No voy a insistir, solamente decirle que ese uniforme de la derecha es de las tropas nómadas. He aprovechado para ponerlo aquí. Y el de la izquierda, ese chaquetón tan chulo marinero, es el que llevábamos en los carros. Que vestían de azul, como pueden ver en esta foto, en lugar del primero del caqui, que lleva el uniforme M67, primero era caqui, fue el primer uniforme de campaña que tuvo la infantería, puesto que la caballería y los carros ya tenían el uniforme azul desde la época de Franco. Un uniforme de campaña, tal y como hoy lo entendemos. El resto del ejército iba con el uniforme de diario a todas partes. Como les digo, en el año 67 tuvimos la infantería, o sea, las tropas a pie, digamos, de línea. Eran un uniforme de caqui, las blindadas de azul. Y luego ya en el año 82, a raíz del plan Meta, se cambió el caqui por el verde. Y luego ya a partir del año 89 empezamos a tener este desfile de mimetizados que tenemos ahora. Bien, en el año 65, como les dije antes, la organización pentómica americana fracasó por falta de recursos y se adoptó esta inspirada en lo que había hecho Francia, a la vez que se recibía material francés, como por ejemplo estas autoametralladoras, marca Panhard, que asustan más de la efectividad que tenían. Bien, el ejército se dividió en dos, la fuerza del ejército se dividió en dos partes. La fuerza de intervención inmediata, que a todos los efectos era un cuerpo de ejército, aunque al igual que había ocurrido con los pentómicos, no tenían un cuartel general definido, puesto que las divisiones seguían dependiendo de sus capitanes generales de las diferentes regiones. Y ahí teníamos tres divisiones. La acorazada, que por primera vez, perdón, que mantuvo su nombre. La mecanizada y la motorizada, que recibieron por primera vez estos nombres, porque esto que antes eran divisiones a pie. Cada una de ellas con dos brigadas de infantería y un núcleo de tropas divisionario. En la Reserva General teníamos esta serie de brigadas, la de cazadores de montaña, la paraquedista, la aerotransportable, que se creó este año, una brigada de reserva que se estableció en Almería, que es la descendiente de la antigua división, una brigada de caballería, que era la antigua división Jarama, que como les digo, era de 1859 y se disolvió este año, en lugar de haberle dado su nombre a cualquiera de las otras, y una brigada de artillería de campaña. Y luego, en la defensa operativa del territorio, que tenía siempre una menor cobertura de material,
y que no estaba diseñada para ser expedicionaria como la otra, sino para guarnecer cada una de las regiones. Ahí se creó una brigada por región militar y formaron parte también de la DOT las dos divisiones de montaña, que guarnecían obviamente los Pirineos, y las comandancias generales, capitanías generales y comandancias militares de Ceuta, Melilla y el Sáhara. Y por último, en la Reserva General teníamos esa serie de unidades, una brigada de artillería de costa y una serie de regimientos sueltos, que aún no constituían lo que hoy son los mandos, ya lo veremos luego. Esta es la composición del núcleo de tropas divisionario, de todas las divisiones. Como vemos, un regimiento de caballería articulado en dos grupos, uno de ellos ligero, dedicado al reconocimiento, y otro pesado, acorazado, que era la reserva de la división. Un regimiento de artillería con dos grupos, un grupo de artillería independiente, que curiosamente no se integró en el regimiento de artillería. Un regimiento de ingenieros mixto, articulado en un batallón de zapadores y otro de transmisiones. Y una agrupación logística compuesta por un grupo de abastecimiento y un grupo de mantenimiento. Cada una de las brigadas tenía esta composición. Por primera vez, para el ejército de Franco, adoptó la orgánica mixta de las brigadas del año 36 de la República. Es decir, pero en este caso se mantuvieron los regimientos, puesto que, para no perder el historial, puesto que ya saben todos ustedes, si no ya se los cuento yo, que a nivel de europeo, las tradiciones, los historiales se transmiten por regimiento, no se transmiten por batallones. Cada regimiento articulado en dos batallones, un grupo de artillería, un batallón de ingenieros y un grupo logístico. Las brigadas de la DOT solo tenían un regimiento operativo y el otro un cuadro. Ese mismo año 65 se adquirieron a Estados Unidos los primeros helicópteros, concretamente estos Bell. Y esto causó una revolución en el arma de caballería porque la mitad de los oficiales eran partidarios de crear un arma de caballería aérea equivalente a la que tenían los americanos en Vietnam. Recuerden que en Vietnam teníamos la División de Caballería Aérea Americana, que tenía una brigada acorazada, una brigada de helicópteros y una brigada aerotransportable. Y actuaban de forma, interactuaban, formando agrupaciones tácticas, con mucha movilidad. Bueno, pues los oficiales de caballería obviamente querían que los helicópteros se le dieran al arma de caballería y esto, por aquello del divide y vencerás, pues nos quedamos sin los helicópteros y sin los carros, que siguieron formando parte de la infantería en su mayor parte. Curiosamente, aunque todos los regimientos y grupos de caballería, que en esta época teníamos, creo recordar que todavía tenemos 11 regimientos y 11 grupos, o 13 grupos, todos tenían carros. Podían ser ligeros acorazados o acorazados, en función del número de carros. Pero todas las unidades de caballería tenían carros. En cambio, solamente había 7 batallones de carro en infantería. No me acuerdo, no quiero dar una cifra... Muchos batallones de infantería. Luego, si quieren, en el debate, miro mis tablas y les digo cuántos batallones tenemos de infantería. No sé si eran 40 o 50 batallones. Y no, tenía que ser mucho más. Tenía que ser por lo menos 80 batallones. Y solamente 7 acorazados. O sea que era el momento idóneo para que los carros hubieran sido transferidos a infantería, a caballería, pero no se hizo. Bien, la división acorazada perdió sus helicópteros poco después porque se fueron transferidos a las fuerzas aeromóviles, que primero tuvieron entidad regimental, y luego ya se convirtieron en una brigada. Por supuesto, el parque de aeronaves se fue modernizando. Primero los Volkov de ataque y los Way estos de maniobra. Luego recibimos los Super Puma y los Chinook de transporte. Y hace poco hemos recibido los Tigre de ataque y los NH-90 de transporte. Después de la guerra civil, bueno, mejor dicho, después de la guerra de Ifni y del Sáhara, España podía haber vivido una época bastante próspera, porque por primera vez desde la guerra civil no teníamos una guerra aquí en casa y tampoco teníamos que combatir fuera. Bueno, la del Sáhara y la de Ifni realmente era una guerra en casa. Pero, sin embargo, nuestras esperanzas de paz se vieron truncadas por la aparición de ETA en 1958 y a partir de 10 años después ya empezó a matar. Y empezó a matar con encono, sobre todo, guardias civiles. Este fue el primero que murió, José Pardines, en el año 68, como les digo. Pero no solamente se dedicó a matar militares, guardias civiles y policías, como ven en esa tabla, sino también civiles. De hecho, la mayor parte de sus víctimas son civiles, 340 civiles y además 23 niños. Completamente inocentes, por ejemplo, los 21 civiles que murieron en la masacre de Hipergor. Y esto no está justificado de ninguna forma
por mucho independentismo que se saquen los vascos, y yo me considero heredero de los vascos porque mi familia es de Amurrio, Álava, pero no hay ningún tipo de independentismo, de nacionalismo que justifique la violencia de ningún partido político. Y ahí lo dejo. Esta es mi opinión como español, militar e historiador. Bien, la verdadera revolución para los que hoy nos llamamos... Bueno, yo era suboficial hasta hace poco. No fue ni la creación de la escala de las tropas de segunda clase ni del cuerpo de suboficiales por hazaña, sino la creación de la Academia General Básica de Suboficiales, porque fue el primer centro de enseñanza en la cual los que veníamos de tropa y los que veníamos y los que venían de la calle ingresaban para hacerse sargentos, que ya no era una etapa de tránsito entre ser cabo y ser teniente, sino por primera vez en la historia era una finalidad en sí misma para los que allí ingresaban. Y además recibimos una formación de altísimo nivel en lo táctico, pero sobre todo en lo técnico y fundamentalmente en lo físico. Y digo bien en lo físico porque Joaquín también les podrá dar fe que estábamos todo el día corriendo, subíamos corriendo aquí al Monte Costán para pintar esas letras y cuando volvíamos corriendo. Pero lo más curioso es que también volvíamos subiendo. Se subía al Monte Costán y se subía luego a la academia. A mí eso, no hay ninguna ley de la física que me haya explicado por qué se podía ir y volver subiendo. Un misterio. Quizás Joaquín, como comandante, me lo podrá explicar. Lo que sí que es cierto... Cuando acaba la lógica, empieza la básica, ¿no? Que decíamos Por eso lo de salir subiendo, llegar subiendo y bueno, tienes toda la razón con el tema físico. Yo creo que yo en mis 32 años, yo creo que físicamente y toda mi vida he estado en la brigada paracaidista y la brigada aerotransportable, salvando un año que estuve en el regimiento de pontoneros, o sea que mi vida militar ha sido en unidades bueno, pues más o menos de primera línea y yo creo que el esfuerzo físico allí era tremendo, ¿no? Pero bueno, yo guardo un gran recuerdo. Dentro de los años que pasan en academias militares, yo creo que para mí aquel primer año en Talar es el año de verdad que mejor recuerdo, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo. Fue un año muy duro, extremadamente duro, en lo físico sobre todo. No tanto en lo técnico, donde ahí sí que es verdad, en la Academia de Caballería nos dieron un tute técnico que yo era capaz de desmontar la torre del carro tornillo a tornillo. Pero en Talar no vimos... técnica en Talar poca, porque los fusiles, las ametralladoras, los que veníamos los que ya éramos militares ya no las conocíamos, pero lo físico fue terrible. Curiosamente, estas letras no eran el lema de la básica, como muchos de ustedes pensarán. El lema de la básica era un latinajo que no tenía ningún sentido. Nunquam Minerva partea palas. Eso no tiene sentido en latín. En todo caso, tendría que haber sido Nunquam Minerva postea palas. Hasta ese punto llega la incultura generalizada de la historia militar. Pues bien, este lema, que era el lema extraoficial y es el que llevamos todos los que hemos pasado por la básica, en nuestros corazones, como ya saben todos ustedes, pues el ministro Bono cedió a las presiones de los independentistas catalanes y hubo que borrarlo, pero lo borraron del monte. De mi corazón aún no se han inventado ni en Cataluña ni en China un disolvente capaz de borrarlo. Y me imagino que en el de Joaquín ocurrirá exactamente lo mismo. Bien, al año siguiente de la creación de la básica, se produjo, como ya he adelantado antes al hablar del Sáhara, el fallecimiento de Franco y tuvimos la inmensa suerte, yo creo que esto es una suerte y como historiador lo puedo decir, de contar con una figura de la altura de Juan Carlos I que no dudó ni un instante, ni un día, en transformar lo que antes había sido una dictadura en una monarquía parlamentaria plenamente democrática con unos niveles de democracia que en muchos países de Europa ya quisiera, ¿eh? Y no solamente de democracia política, sino además de democracia social, que es lo más importante. Porque hay muchos países de nuestro entorno, y no, ya no digo Estados Unidos, donde son bastante puritanos, que quisieran tener esta libertad sexual que tenemos aquí en España. También colaboraron ellos, y hay que decirlo, esto es importante, unos políticos de la talla de todos estos que ven ustedes ahí en esa foto. De izquierdas y de derechas, de extrema izquierda y de extrema derecha. Y todos ellos no dudaron ni un minuto en ceder parte de sus dogmas políticos a cambio de una paz social y sacar a España de donde estaba, como les digo, de una dictadura, que en aquella época, ya en el año 74, venía a ser más bien una dicta blanda, como había ocurrido con la de Berenguer, ¿no? Puesto que habíamos alcanzado también unos niveles bastante
elevados de libertad para lo que era en sí una dictadura. Nada que ver el año 69 o 70 con el año 49 o 50, como creo que todos ustedes coincidirán conmigo. Pues bien, gracias a todos estos personajes, encabezados por Su Majestad el Rey Juan Carlos y todos estos políticos de todo signo que ven ahí, pues España se transformó en esto que estamos hoy día destruyendo. Todos ellos consensuaron una constitución, la del año 78, que asignaba a las Fuerzas Armadas esa misión. Y como aquí estamos hablando de la historia de la profesión militar, pues voy a repetirla. La misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y defender esta integridad territorial y este ordenamiento constitucional hace que en algunas charlas que he dado antes en este mismo canal me tenga que enfrentar, y ustedes me van a perdonar, con algunos independentistas que no entienden esto, no entienden que un militar, según ellos, se meta en política. Yo no me meto en política cuando defiendo a España. Es que la Constitución me obliga a defenderla. Y no solamente hay que defenderla con las armas, hay que defenderla también con el intelecto. Y los que hemos estudiado un poquito, pues tenemos una ventaja, tenemos una ametralladora más grande que los que no han estudiado para defender a nuestra patria con argumentos históricos, que son los únicos a los que hay que tender hoy día. Hay que olvidarnos de los tiros, que eso ya está pasado, y hay que tender argumentos racionales e históricos. La bandera rojo y gualda fue reconocida por la Constitución, no así el escudo, que hasta el año 82 no se adoptó, el que hoy día tenemos, que venía a ser prácticamente el de la República, sustituyendo las gules del león por el púrpura, e integrando el escusón con las armas de Francia, que algunos llaman Borbón, ¿no? Las tres lises de oro sobre el campo de azur son las armas de Francia desde el principio, desde que se inventó la heráldica, no de la Casa de Borbón, que es una de las ramas de los Valois y de los Capeto. En el año 87 se adoptó, como ven aquí, la fiesta nacional, haciéndola coincidir con el 12 de octubre. Hasta entonces se venía celebrando el desfile llamado de la Victoria, que nunca coincidió con el 1 de abril, siempre se desplazaba hacia mayo por el tema del buen tiempo. En el año 97 se consiguieron los derechos de la marcha real, de la marcha granadera, de la que habíamos hablado en programas anteriores, y que como había sido arreglada por un músico de la Guardia de Alabarderos, pues no se pudo hacer el Estado con su propiedad intelectual hasta este año 97. Y digamos que ahí tenemos todos los símbolos que hoy día conforman el Estado. En el año 76, el Regimiento Inmemorial, llamado así por Franco, puesto que si se han dado cuenta, en aquella tabla del año 43, Franco había evitado todos los nombres que tenían que ver con la monarquía, es decir, los regimientos rey, reina, príncipe, princesa, borbón y corona habían perdido sus antiguas denominaciones y habían adoptado otras, pues el Regimiento Inmemorial dio el paso de intentar recuperar para el Regimiento número 1 del ejército ese nombre de rey, aunque este Regimiento número 1 ya no tenía nada que ver con el anterior, que había sido disuelto por la Segunda República. En ese decreto se incluyó la antigüedad, 1632, y se acertó, curiosamente, se acertó. Lo más curioso es que después de esto, el Regimiento Inmemorial, no sé de dónde, se ha sacado que descendía de esa banda de Castilla, que era de caballería, y que había participado en la toma de Sevilla por Fernando III Santo, algo que es ridículamente falso. O sea, contraviniendo un real decreto, que además está firmado por el jefe del Estado, que hasta hace poco teníamos. De hecho, cuando se adoptó la antigüedad esa de 1248, que era ficticia, Juan Carlos todavía continuaba ejerciendo. Esto de recuperar nombres e historiales se hizo bastante popular, y dos años al año siguiente, tanto el regimiento de Lepanto como el regimiento de Milán decidieron recuperar las antiguas denominaciones de reina y príncipe, que habían tenido el regimiento número 2 y el regimiento número 3 de la escala general, aunque solamente el Milán tenía continuidad orgánica con el que había sido creado en 1828, puesto que el de la reina también había sido disuelto por Azaña en el año 31. Aquí se cometió el error de integrar en este Real Decreto, que hablaba de las denominaciones, la antigüedad. Y se metió la pata hasta la ingle, porque ninguna de las dos antigüedades que se citaban en este Real Decreto eran ciertas. La del príncipe se le asignaba la de 1537, que es la que... ¿37 o 34?
Tengo mis dudas de si se le asignó del 34 o del 37. De cualquiera de las dos formas, era errónea. Y en el caso del regimiento de la reina, se le asignó la antigüedad del regimiento de la reina creado por Felipe V en 1735. Pero esa unidad fue disuelta en Panamá, quiero recordar que en el año 69, por amotinarse allí por falta de pagar. Y luego ese nombre se le dio, como ya expliqué en su momento, al antiguo al regimiento Galicia, antiguo heredero del antiguo tercio de Sicilia III. Con lo cual, esta unidad reina, esta reina es mucho más antigua que de lo que se pretende. A pesar de eso, también se cometió el error que el reina actual, en un momento indeterminado, decidió contradecir este Real Decreto y, no contento con la antigüedad de 1735, que no le correspondía, se inventó que descendía de la Guardia Chambera, como ya les expliqué en su momento. Como vemos, se corre mucho peligro cuando en un Real Decreto y sin bases históricas suficientes se alteran las antigüedades oficiales. Puesto que para derogar esto, por ejemplo, a raíz de las investigaciones de mi tesis doctoral, ahora hace falta otro Real Decreto. No hace falta una instrucción del GEME, hace falta que el rey se moje y firme, ¿no? Y eso es complicado. Como ya vimos en el quinto programa destinado, en el cuarto, dedicado a los tercios, en el año 78 se modificó también la antigüedad de la Infantería Marina, asignándole la antigüedad del Regimiento de Corona, de la cual que no tiene nada que ver la Infantería Marina con el Regimiento de Corona, ni el Regimiento de Corona con el tercio Nápoles, creado en 1537, pero ahí quedó también ese error. Y ya pues se le cogió gustillo al asunto. Y en el año 2006, el Instituto de Historia Militar redactó un informe en el que establecía por decreto las antigüedades que se consideraban para cada uno de los regimientos que estaban en activo. Y salvo error o omisión, ninguna de las creadas con anterioridad al siglo XX estaban bien. Desde luego, todas las asignadas a unidades supuestamente descendientes de los tercios, es decir, unidades supuestamente creadas en los siglos XVI y XVII, creo que solamente estaba bien la del regimiento Zaragoza, que dudo, bueno, en este año ni siquiera existía. O sea que no, ninguna. Ninguna de las que figuran ahí estaba bien. Hasta el punto de que poco después, en el año 2009, el regimiento Asturias, que tenía su antigüedad tasada perfectamente por Felipe V en 1703, puesto que él lo había creado, pues también decidió modificar esa antigüedad, contraviniendo la voluntad de un jefe del Estado, que además había sido el creador, para marcarle la de 1663, procedente del tercio de la milicia de Asturias, del cual también hablamos un momento, con la particularidad de que este decreto está firmado por el GEME, y, o sea, esta instrucción está firmada por el GEME y por lo tanto no tiene validez, porque no puede contradecir la ordenanza de antigüedades firmada por Felipe V. Hasta que Felipe VI no se manifieste, esta instrucción del GEME, con todo mi respeto, es papel mojado. Y por último, en el año 2015, cuando se organizaron dos regimientos para la Brigada Paracaidista y se les decidió asignar los nombres de Nápoles y de Zaragoza, pues el Instituto de Historia Militar formuló este informe en el cual se mezclaba no ya churras con merinas, sino, fíjense, la tropa aragonesa que había conquistado Nápoles con el gran capitán. Se supone que de ella descendía el tercio de Zamudio, que luego tenía que ver con la infantería de Nápoles, en fin, con el tercio de Álvaro de Sande, que jamás pasó por Nápoles, con el tercio de Ulloa, una serie de errores, que más tarde o más temprano el Instituto de Historia Militar tendría que asumir que no tienen sentido. Y ya si hablamos del regimiento Corona, emparentarlo con el tercio de Padilla, con el tercio de Figueroa, que eran dos tercios completamente diferentes, pues mucho peor. En fin, corramos un tupido velo. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Tejero, el general Armada, el general Milán del Bosch y otra serie de oficiales dieron un golpe de Estado, como todo el mundo sabe, y a raíz de eso hubo un cambio de gobierno y el presidente Calvo Sotelo, que estaba recién elegido, fue prácticamente las elecciones, arrasó el Partido Socialista de Felipe González. El mismo Partido Socialista que había combatido enérgicamente contra el ingreso de España en la OTAN, que ya se barruntaba, fue al partido que, paradojas de la historia, le tocó defender el ingreso. Hasta el punto de que, como sus propios militantes no estuvieron muy de acuerdo con ese ingreso, en el año 82, pues 4 años después tuvo que convocar un referéndum. Que anda, que si llega a salir que no, el papel internacional que habremos desempeñado habría sido de ordeo. Bueno, pues a raíz de todas estas modificaciones del golpe de Estado y del ingreso de la OTAN, se decidió emprender el plan Meta, que tuvo como particularidad que las regiones militares se redujeron a solo 6 de las 9 originales y en cada una de ellas se dejó solamente una división, es decir, que se suprimió toda la defensa operativa del territorio. Prácticamente se redujeron las unidades al 50% y eso hizo desaparecer muchísimos historiales de muchísimas unidades, algunas con un largo historial, como por ejemplo el Regimiento del Rey, que desapareció aquí, o por ejemplo el Regimiento Zamora, aunque estuviera mal empleado ese nombre.
Para intentar compensarlo, en el año 91 se le asignaron esos nombres a los batallones que tenían los regimientos supervivientes, teniendo en cuenta que hasta entonces solamente los batallones independientes podían tener denominación. Y eso ha llevado a que muchos, hoy día hay muchos militares e historiadores que confunden el que un batallón tenga un nombre con que ese batallón tenga una antigüedad superior a la del propio regimiento del que forma parte. Y no, ese batallón tiene que ser, si el batallón del Castilla de 16, no voy a hablar como ejemplo, el Saboya tiene dos batallones. Pues el primer batallón del Saboya y el segundo batallón del Saboya tienen la misma antigüedad que su regimiento, con la independencia de que uno se llame de una forma y otro se llame de otra. El que tenga un nombre no tiene nada que ver, no modifica su antigüedad en absoluto. Y por supuesto no les concede el privilegio de ostentar las medallas que esos regimientos ganarán en su día, puesto que son unidades completamente diferentes. Bueno, pues hay gente que todavía no lo comprende muy bien. Bien, pues ahí ven que en este plan meta las divisiones motorizada y mecanizada cambiaron, se intercambiaron entre sí, la motorizada pasó a Sevilla y la mecanizada a Valencia. Se permanecieron las dos divisiones de montaña, todos los territorios extrapeninsulares pasaron a denominarse zonas militares. Recuerden que antes eran o capitanías o comandancias. Y en la Reserva General se organizaron los mandos de artillería. Bueno, ahora hablaremos de ellos. Y como ven ahí, un mando del mando del apoyo logístico del ejército se le subordinaron tres mandos logísticos de interregionales. Es decir, que cada mando logístico agrupaba, se encargaba, mejor dicho, se responsabilizaba de la logística en dos zonas. Había seis y tres mandos logísticos. Bien, estos son los mandos de apoyo al combate que se crearon. El mando de artillería de campaña, que ya no era, digamos, el heredero de la antigua brigada. Este sí era nuevo, el mando de artillería antiaérea. Se suprimió el de costa. El mando de ingenieros. El mando de transmisiones, en el cual se integraron las primeras unidades de guerra electrónica. Aunque ya durante la Guerra Civil ya se habían creado las primeras unidades de radioniometría, algo que hacían una especie de guerra electrónica, pero es ahora cuando aparecen con esta especialidad con este nombre. Y de hecho, el primer regimiento de guerra electrónica propiamente dicho. Y como ya les he dicho antes, estos mandos de apoyo logístico que también se encargaban, que luego se encargarán cuando empiece la misión internacional, es también de la logística de proyección. Gracias a este buque, el Camino Español, que a pesar de que es un barco, obviamente, formaba parte de la estructura del ejército. En el año 88 se cuenta la tradición que se incorporaron las primeras mujeres al ejército. Y eso lo celebramos, bueno, a partir de entonces se celebra cada 5 o 10 años, se celebra con mi platillo. A mí me produce cierta tristeza, pero bueno, luego hablaremos de eso. La primera en incorporarse oficialmente fue la general Patricia Ortega, aunque unos días antes que ella ya había ingresado la teniente coronel, la que hoy, no sé si teniente coronel o coronel Lequerica, en el Ejército del Aire, y la primera que egresó de la academia no fueron ninguna de las dos, fue la brigada Ana María Muñoz de la Academia General Básica, puesto que lo hizo como brigada ATS. Obviamente su plan de estudio era inferior. Así que esto de que la hoy general Patricia Ortega sea la primera mujer en el ejército también hay que cogerlo un poco con cuarentena. Y eso que estamos hablando de fechas muy recientes y los papeles están ahí, están fácilmente consultables en el BOE. La primera mujer que ingresó en la Academia General Básica de Suboficiales fue Yolanda Tamargo, pero como pidió la baja, les he puesto la foto de Esmeralda Ruiz, que es la primera que se diplomó en Operaciones Especiales. Y esto, pues, le da sentido a esa canción de COD de que las chicas son guerreras. Tanto como que sufrieron nuestras compañeras, desgraciadamente, bajas en combate, exactamente igual que los varones, en operaciones internacionales, de las que luego hablaremos, comenzando con la soldado Idoia Rodríguez de la Brigada Aerotransportable, que falleció cuando, en 2007 en Afganistán cuando su BMR pisó una mina. Su familia aceptó que el ejército concediera el nombre de Idoia a un premio que se instituyó desde entonces, para galardonar a todas aquellas personas o instituciones que habían hecho algo, habían favorecido de alguna forma la incorporación de la mujer al ejército. El primer premio concretamente se le dio a 100 mujeres que habían sido las números uno en todas las armas, cuerpos, especialidades, etcétera, etcétera. Curiosamente nadie se acordó de las hijas de la caridad o de las damas de sanidad militar, que vestían, unas venían destinadas a los hospitales militares, como hemos visto, desde el siglo XVIII, y otras vestían el mismo uniforme que nosotros desde el año 41. Ya no hablo de las matronas de la Guardia Civil, de las matronas de carabineros, que como ya les dije en el anterior programa, en el año 40 se habían integrado en la Guardia Civil y en el año 88 ya dejaron de convocarse vacantes. Pero que también habían sido mujeres y también militares.
Ahí les dejo en esa tabla la cifra del ejército a 31 de diciembre del año 2019, o lo que es lo mismo, 1 de enero del 2020, que es cuando acaba la presentación nuestra de hoy, para que vean el porcentaje de mujeres que tenemos, o que teníamos, mejor, aquel año. Ronda, creo recordar que un 12%. Obviamente, donde más mujeres hay es en los cuerpos comunes, en proporción. Los cuerpos comunes, perdón, esto está mal, esto no es, obviamente, el año 1989, esto es 1900, nos vamos a retroceder un siglo. En el año 89, los cuerpos de sanidad, jurídico, intervención y música se integraron, o sea, dejaron de pertenecer al ejército de tierra y se integraron en lo que hoy se llama cuerpos comunes de la defensa. Recibieron, por tanto, un uniforme diferente, que, por cierto, a mí me gusta más que el marrón del ejército de tierra, que ya está un poco desfasado. Recordemos que es del año 21. En cambio, el cuerpo eclesiástico, que es, yo creo que es el más antiguo de todos, puesto que ya vimos en el primer programa que había capellanes en el ejército desde la batalla de Covadonga, prácticamente, porque asesoraban, les prestaban ese servicio espiritual a los caballeros, antes y después de la batalla, pues dejó de ser militar, digamos, entre comillas, es decir, dejó de ser un cuerpo militar y se convirtió en un servicio de asistencia religiosa, es decir, que ya los capellanes ya no eran tenientes, capitanes y coroneles como antes, sino que recuperaron esos empleos equivalentes que tenían antes, a lo largo del siglo XVIII, sobre todo XIX, ¿no? Capellán de primera, capellán de segunda, capellán de entrada. El servicio de asistencia religiosa, obviamente, siguió responsabilizándose de las parroquias castrenses que tenemos dispersas por la geografía nacional. Y además se encarga de la asistencia religiosa, moral y psicológica, en algunos casos, del personal que está desplegado en operaciones internacionales. Ahí los vemos durante el funeral de algún compañero caído. Y además se encarga, a través de Cáritas Castrense, de prestar asistencia social a militares, exmilitares y familiares que se vean desfavorecidos. No solamente en España, sino también en el extranjero. En este caso, pues está prestando una ayuda bastante considerable a los refugiados ucranianos y al personal que vive allí, que sobrevive allí a través de Cáritas Internacional. Insisto que Cáritas Castrense está subordinado al arzobispo castrense, que a su vez no está subordinado al ejército de tierra, sino al Ministerio de Defensa. En el año 89, la ley de 1789 creó el empleo de suboficial mayor, aunque su primer titular, que fue Bienvenido Conesa, no alcanzó este empleo hasta 2 años después, en el año 91. No he puesto su foto, no porque le tenga manía, ni mucho menos. He preferido poner la de Juan Manuel Medina porque es el único suboficial mayor que hasta la fecha ha fallecido en operaciones internacionales. Y eso me va a permitir enlazar aquí, a poner aquí esta tabla en la cual quiero rendir un homenaje a todos los compañeros que han fallecido en ese tipo de operaciones. Desde el año 91, que es cuando empezaron, pero ojo, estos 176, que son muchísimas víctimas, obviamente son solamente una raya en el agua, porque fíjense, un ejército que tiene 500 siglos como el nuestro, y eso, perdón, 500 años como el nuestro, y eso sin contar lo que tuvimos cuando éramos solamente castellanos, leoneses o asturianos, pues no sé, las víctimas que ha podido tener el ejército español antes hueste castellana, yo creo que es incalculable. Puedo decirles que la Legión presume, por ejemplo, de tener 10.000 bajas, y eso es lo que sumaría la infantería y la caballería solamente en las batallas de Cerrisoles y Rocroa, a razón de 4 o 5 mil por cabeza. Estas son las misiones en las que hemos desplegado, curiosamente, desde el año 91, curiosamente porque coincide con el ascenso de Conesa. He puesto las más importantes, hay otras menores en las que solamente aportamos asesores. Aquí desplegaron, en todas estas, desplegaron un contingente con fuerza, o sea, de compañía hacia arriba. Como pueden ver, la más importante, la más demandante fueron la de Bosnia, sobre todo, que llegamos allí en plena guerra y tuvimos bastantes bajas, sobre todo la segunda agrupación, la agrupación canaria estuvo, creo que fueron 11 bajas. Luego Afganistán, por supuesto, porque solamente con el accidente del Jack y con el del Chinook, pues tuvimos también casi un centenar.
Las demás son menos demandantes. Al Líbano llegamos cuando ya Israel y Hezbollah habían pactado la paz. Ahí fue una operación de mantenimiento de la paz, no fue de imposición. En fin, aunque se llamen, en teoría vamos como misión de paz, ya saben que la ONU distingue tres tipos de operaciones. La de mantenimiento de la paz, la de apoyo a la paz, es decir, ayuda humanitaria, y la de imposición de la paz, es decir, cuando llegas en mitad de una guerra, que es lo que podríamos haber hecho en Siria y lo que podríamos estar haciendo en Ucrania, pero por motivos políticos, sobre todo fundamentalmente por el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues no nos permiten estar allí, suponiendo que nuestros políticos quisieran. Llegamos así al Plan Norte, que se diseñó precisamente para participar, para adecuar al ejército a la participación en estas misiones internacionales. Operaciones internacionales, puesto que misión es lo que desarrolla cada unidad cuando está allí. Una operación es lo que se diseña para intervenir en esos escenarios. Las regiones militares se redujeron a 4, fusionando 2 de ellas. Y la fuerza adoptó esta estructura. Como vemos, solamente quedaron operativas 2 divisiones. La antigua división acorazada, que ahora se le cambió el nombre por mecanizada, puesto que recibió una segunda brigada mecanizada, con lo cual el porcentaje de vehículos mecanizados era superior al de carros. Y las brigadas ligeras, que antes la BRIPAC y la BRILAT formaban parte de la Reserva General y la Brigada Cazadores de Montaña de su división correspondiente, y la legión no existía como unidad, porque tenía sus tercios repartidos entre Ceuta, Melilla, el Sáhara y luego Fuerteventura, pues se organizaron esas tres brigadas de acción rápida, digamos, y, digamos, funcionalmente dependían de la FARC, la Brigada de Cazadores de Montaña, puesto que todas esas unidades eran lo que se conocía ya como en aquella época como fuerzas ligeras. Mientras que la Brigada de Caballería se integró de forma también funcional con la división mecanizada, puesto que formaba parte de las fuerzas llamadas pesadas. Esto sobre todo tenía sentido a la hora de rotar, no por otra cosa. Ni la Brigada de Cazadores de Montaña ni la de Caballería formaban parte de esas dos divisiones de modo orgánico, pero sí funcional a la hora de rotar en operaciones. Todas esas dos divisiones, más una tercera división que estaba constituida con la reserva movilizable, concretamente con 3 brigadas, la brigada 3, 4 y 5, que luego desaparecieron, que estaban activadas solamente a medias. Tenían unos batallones y unos regimientos activos y otros en cuadro. Que es, en teoría, de haber habido una movilización, digamos que habrían sido las primeras unidades en recibir gente. Y luego, por supuesto, si la guerra hubiera sido de mayor intensidad, pues habría que haber creado nuevas unidades sobre papel, como ocurrió en el año 36. Como ven, había una segunda brigada de caballería de la que no he hablado antes, que se creó durante el Plan Meta. Desde mi punto de vista, esa creación de esa brigada, y lo digo como historiador y como jinete, fue un error, porque ese habría sido el momento de dotar con caballería a todas las brigadas, como ocurría con las de la República, y todavía en esta época no tenían todas las armas menos caballería. Entonces yo creo que ese grupo de caballería para las brigadas habría sido más necesario que esta segunda brigada. Pero como les digo, esta es una opinión también personal. En el núcleo de apoyo vemos las mismas unidades que teníamos antes, más el regimiento de inteligencia y el regimiento NBQ que se crearon ahora. Todas las guarniciones extrapeninsulares, que ahora recuperaron el nombre de comandancias, menos la de Canarias, que se llamó mando de Canarias, porque estaba al mando no de un general de división, sino de un teniente general, todas ellas se incorporaron en la fuerza de defensa diaria, que al contrario que la fuerza de maniobra que tenía un teniente general, digamos que la fuerza de defensa diaria no tenía un mando único. Aunque tenía su teniente general, no se le dio un mando único. Es decir, que no se subordinó las comandancias de Ceuta, Melilla y Baleares al mando de Canarias como se hizo posteriormente, y ahora lo veremos. Los mandos de artillería de costa, artillería antiaérea y transmisiones se integraron en la Fuerza de Acción Conjunta, y a los antiguos MALFIR se les cambió el nombre por el MALREG, y ahora se creó uno nuevo para que hubiera uno por cada región militar. Las brigadas se reforzaron con un batallón de cuartel general, en el que se integraron las compañías de inteligencia, de las que he hablado antes, la compañía homónima, la de cuartel general, la compañía NBQ, la compañía de defensa contra carro, y creo que no me falta ninguna. Por la ley 1799, una ley que afectaba a personal, como la que se había promulgado una década antes y que había sido muy contestada políticamente, en esta nueva ley se contempla la creación del cabo mayor como colofón a la escala de tropa, de la misma forma que el suboficial mayor lo había sido una década antes para la escala de suboficiales. El primer titular de este empleo fue Alegre del Rosario, que pertenecía al tercer gran capitán de la Legión.
Y además se creó el empleo de general de ejército. En este caso, no como colofón de la escala de oficiales, sino para reservarle el cargo, perdón, el empleo de capitán general a su majestad el rey. El primer titular del empleo este de general de ejército fue Pardo de Santañana. Y como les digo, lo que se pretendía era que el rey fuera capitán general. Y se argumentó esto en el preámbulo de la ley diciendo que esto era la tradición militar española. Y me van a permitir que corrija al legislador, puesto que la tradición militar española no es así. Desde los tiempos de Ataulfo, ningún rey de España había lucido nunca ni entorchados ni divisas de ningún tipo para ponerse al frente de sus fuerzas armadas. El primero que ostentó el empleo de capitán general fue Alfonso XII, porque llegó a España de esta forma, con 17 años recién cumplidos, del exilio. Concretamente estaba en Inglaterra estudiando en la Academia de Sandhurst, donde había ingresado un par de meses antes, así que conocimientos militares también tenía pocos. Y cuando llegó a España, el país estaba inmerso en una triple guerra cantonal, carlista y cubana. Entonces Cánova, con buen criterio, le diseñó este uniforme a medida, con todos los entorchados que pudo, para que cuando llegara al frente del norte, como hizo, digamos que sus capitanes generales, que en aquella época había 6, le respetaran, no solamente por ser rey, sino por vestir de uniforme, ¿no? Esa idea tuvo gran éxito y Alfonso XIII lo imitó desde la cuna. Alfonso XIII no ingresó nunca en la Academia General Militar, creada, como si recuerdan ustedes, en el año 82, puesto que él fue rey desde la cuna. Pero eso sí, se hizo fotos vestido de capitán general de todos los regimientos del ejército español y de todas las armas. El primero, por tanto, que pasó por la Academia General Militar fue su majestad Juan Carlos I, como ya les he dicho. Y por lo tanto, la tradición militar española es que los reyes de España no necesitan el empleo de capitán general para mandar sus fuerzas armadas. Lo cual permitiría, en mi opinión, que se reservara para el GEMAT, que es el jefe supremo, y esa sí que es la tradición militar española. El capitán general es el jefe supremo de cualquier ejército. Pero bueno, personas con mejor criterio que yo han opinado lo contrario. De hecho, por ejemplo, puestos a comparar, la reina de Inglaterra no es capitán general del ejército británico. Es coronel de una serie de regimientos que le han concedido este cargo honorífico. El presidente Biden no es capitán general del ejército americano. Es el comandante en jefe, pero no tiene uniforme ni divisas. Y bueno, prácticamente ningún país europeo, el monarca, tiene un empleo militar. Que ya les digo que aquí nace en este momento, con Alfonso XII, por el motivo que les he contado. En el año 2001 se puso fin al servicio militar obligatorio, puesto que ya la objeción de conciencia y la oposición al servicio militar era muy grande. Curiosamente, me van a permitir una anécdota política que no es mi ideología. Vuelvo a insistir, hablo como historiador. El servicio militar obligatorio había sido una de las grandes aportaciones de la Revolución Francesa, es decir, de las ideas progresistas, puesto que lo más conservador es tener un ejército formado por profesionales que van donde el rey les diga, mientras que el ejército de reemplazo es el ejército de la nación. Pues curiosamente en España, como aquí está, ya saben que siempre España es diferente, pues los partidos que más se oponían al servicio militar obligatorio eran los partidos de izquierda. Y eran los que más objetores de conciencia tenían, curiosamente. Sea como fuere, el PP, con buen o mal criterio, decidió suprimir este servicio militar en el año 2001. Y desde entonces, se tardó 2 años en los cuales no se podía cumplir con el deber constitucional de servir a España de forma parcial, hasta que en el año 2003 se creó la Reserva Voluntaria. Un nombre que está muy mal traído. Y ya sé que ustedes me dirán que es que me quejo de todo. Pero es que la Real Academia define al reservista como el militar que ha terminado su servicio activo. Es decir, yo, que he estado 40 años en activo y ya por edad me han pasado a la reserva. Mientras que estos señores, que son civiles, que no han hecho el servicio militar, difícilmente pueden acabar su servicio activo si no lo han empezado. En realidad les corresponde el nombre de miliciano, que como hemos visto se remonta a la Edad Media y es aquel civil que se alista a tiempo parcial para servir en el ejército en paz o en guerra. De todas formas, esto no es un error exclusivo de España, sino que en todos los países europeos se llama reserva a este servicio. Ya esté formada la reserva por soldados licenciados, después de haber cumplido con su servicio militar obligatorio o voluntario, o bien con paisanos que se alistan en esos regimientos de la reserva para defender a su España, a su patria en el caso que hicieran falta, o incluso para perder su tiempo y su dinero incorporándose durante los meses de vacaciones a una unidad, donde desarrollan una labor extraordinaria. Y vaya por delante mi admiración.
Porque en la inmensa mayoría de los casos, el ejército no les remunera con la cantidad de dinero que pierden por o el tiempo que pierden de sus vacaciones. Bueno, en esa tabla no se la he comentado, pero les he puesto la evolución del servicio militar durante estos últimos años, puesto que los anteriores ya los vimos en su momento. A raíz de la profesionalización del ejército, se afrontó una nueva reestructuración del ejército, como siempre. Esta vez se suprimieron todas las regiones militares. Por primera vez, el ejército, desde el año 1893, el ejército no estaba anclado al terreno, es decir, no estaba sujeto a las capitanías generales de las diferentes regiones militares, sino a unas grandes unidades que eran completamente indiferentes de la estructura territorial. Y en su lugar se crearon las subinspecciones generales del ejército, que es, digamos, es unos organismos responsables de la infraestructura, es decir, de las bases y los acuartelamientos que hay en cada una de esas regiones, y de prestarle los servicios comunes a las unidades que están allí de guarnición. Esta es la estructura de la fuerza. Lo más importante es que desaparecieron las dos divisiones, la FAR y la división mecanizada, y en su lugar, esos mismos cuarteles generales recibieron el nombre de fuerzas ligeras y fuerzas pesadas. Pero lo importante no es este cambio de denominación, que es estrictamente estética, sino que perdieron sus núcleos de tropas divisionarios. Es decir, que estas divisiones ya no podían desplegar solas. Necesitaban el apoyo de los regimientos que permanecían en los mandos independientes de apoyo al combate, es decir, el MACA, el mando de artillería antiaérea, ingenieros de transmisiones, etc. Y vemos que ahí aparecen dos nuevos, el mando de operaciones especiales y, bueno, la FOME ya estaban de antes. Bien, vemos que fuerzas ligeras tenían las tres brigadas de la antigua FARC, la legionaria, la paracaidista y la brigada aerotransportable, que perdió este nombre puesto que aerotransportable es cualquier unidad de infantería ligera. Además, había una segunda brigada ligera en el País Vasco, pero esta también estaba reducida porque no tenía apoyos de combate, solamente tenía los dos regimientos, Garellano y Sicilia. Y la jefatura de tropas de montaña, que estaba también compuesta por el regimiento América y Galicia, pero que tampoco tenía unidades de apoyo al combate. O sea, en realidad las dos eran jefaturas de tropas, aunque una de ellas, por motivos desconocidos, conservó el nombre de brigada. La comandancia de Baleares, que entonces no era comandancia general, sino comandancia militar. No, sí era comandancia general ya, perdón. Perdió todas sus unidades de apoyo, excepto un batallón. El batallón Filipinas del Regimiento Palma de Mallorca. Es decir que, aunque se llamara comandancia militar general de Baleares y tuviera el mando de un general de división, en realidad la guarnición era un único batallón. Las otras dos no. Ceuta y Melilla conservaban sus unidades, que dan es el equivalente de una brigada. Reducidas porque tienen solamente dos batallones de infantería en vez de tres. Pero a todos los efectos, cada una de ellas puede constituir una brigada. Y por su parte, el mando de Canarias constituyó una brigada no solamente sobre el papel, sino además de forma oficial. La brigada de Canarias 16. La logística se reorganizó, se segregó del MALE, la logística operativa, y se crearon estas dos fuerzas logísticas territoriales que duraron muy poco. En el año 2006 fueron disueltas, 2006 o 2008 fueron disueltas, mejor dicho, fusionadas para dar lugar a la actual brigada logística. Y se creó también una brigada de sanidad que hace poco también ha desaparecido. La orgánica de las brigadas tuvo esta transformación, se perdió un batallón de infantería, aquellas brigadas que todavía tenían cuatro, porque ya muchas de ellas tenían solamente tres, y en su lugar, las primeras brigadas, concretamente las de la Legión y la aerotransportable, que ya había perdido ese apellido, recibieron un grupo de caballería. La intención original era dotar de un grupo de caballería todas las brigadas, sin excepción, incluido la paracaidista. Pero la crisis económica que coincidió con esta transformación obligó a reestructurar los planes originales, primero en 2006 y luego en 2008, y finalmente la caballería de las brigadas pesadas se redujo a un escuadrón que estaba reunido en el regimiento Farnesio, que permaneció en Valladolid como un regimiento independiente. A raíz del incendio que ocurrió en Guadalajara en el año 2005, y en el cual fallecieron muchos bomberos, luego en el juicio parece ser que la responsabilidad no solamente era del que había prendido el fuego por no apagar adecuadamente una barbacoa, sino porque hubo una cierta descoordinación entre las autoridades locales, mejor dicho, municipales y autonómicas, en este periodo de efervescencia política que el Partido Socialista decidiera crear la unidad militar de emergencias para hacer las mismas funciones que hasta el año 86 venía desarrollando Cruz Roja, es decir, protección civil. No solamente en fuegos, algo que nunca había hecho Cruz Roja, porque para eso estamos los destacamentos de bomberos,
sino atendiendo pues, a emergencias de todo tipo, en heladas, nevadas, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. La verdad es que hoy día la Unidad Militar de Emergencias se ha ganado el sueldo, porque están en todas. De hecho, desarrollan su función no solamente en territorio nacional, sino también en el extranjero. Tienen unidades muy especializadas. Lo que cabría preguntarse es si esta unidad debería formar parte del ejército en un país civilizado, entre comillas, o del Ministerio del Interior, puesto que esa, a fin de cuentas, no es una misión de las que la Constitución asignan a las Fuerzas Armadas, sino es más bien una misión, un cometido de responsabilidad del Ministerio del Interior, ¿no? Pero bueno, es evidente que nuestros compañeros, con la disciplina, la abnegación que tiene cualquier militar en cualquiera de sus destinos, pues se los ponen a apagar fuego, lo hacen exactamente igual que estuvieran en una guerra, dejándose el pellejo. En el año 2015 se decidió que, puesto que ya llevamos varios años atendiendo a unos escenarios híbridos de los que hemos hablado antes, como por ejemplo el de Afganistán, el de Irak, donde ya no solamente se podía combatir de forma convencional contra un enemigo armado igual que tú, sino también sufrir ataques terroristas o combatir contra milicias irregulares, esto es este conjunto de escenarios en un mismo teatro se llama guerra híbrida, y para hacer frente a esa guerra híbrida, el Estado Mayor del Ejército decidió, yo creo que con buen criterio, transformar todas las brigadas que teníamos hasta entonces, que eran súper especializadas, ligeras, mecanizadas, acorazadas, etcétera, en brigadas polivalentes, para que todas pudieran hacer de todo. De esta forma, todas las brigadas adoptaron esta estructura. Un cuartel general, un batallón de cuartel general, que articulado en esas compañías que ya he dicho antes, un grupo logístico articulado en compañías de abastecimiento, mantenimiento, transporte y sanidad, un batallón de zapadores que podía llevar medios a cadenas o ruedas, mejor dicho, la mayoría tenía que llevar teóricamente medios, cadenas y ruedas. Un grupo de artillería que también combinaba material autopropulsado con material remolcado y además antiaéreo. Un grupo de caballería con materiales, ruedas y cadenas. Y un batallón motorizado sobre vehículos 4x4, por supuesto protegidos, blindados, quiero decir. Un batallón que en su día se tendría que dotar, en algún momento del futuro, se dotará con el 8x8, que tiene también protección contra minas y RPG, pero que ahora mismo seguimos manteniendo los BMR estos, que son de los años 70. En unos casos, en otros tienen una combinación de Lince y RG-31, en otros casos tienen incluso TOAS. Es decir, ahora mismo se le llama, a ese conjunto de medios se le llama batallón protegido. En el futuro será un batallón mecanizado sobre ruedas. Además, cada brigada iba a tener un batallón mecanizado sobre cadenas y, a ser posible, un batallón de carros de combate. Pero no había carro suficiente para todas. Entonces, algunas brigadas se mantuvieron como brigadas solamente de cadenas. Perdón, brigadas solamente de ruedas y otras brigadas solamente de cadenas. Es decir, que el proyecto inicial tuvo que sufrir una alteración por falta de materiales. Debo decir que este batallón de carros se integró junto al grupo de caballería en un regimiento acorazado. Una innovación que a los jinetes como yo de pura cepa nos dio a entender que, bueno, que por fin España iba a crear el arma acorazada equivalente al de todos los países del mundo. Pues no fue así. Hasta fecha de hoy seguimos manteniendo ese regimiento acorazado que solo tiene mixta la plana mayor, pero luego sus dos batallones siguen siendo un batallón de carros de infantería y un grupo de reconocimiento de caballería. Esto que ven aquí, esta tabla, incluye a los 60 países del mundo, a los 60 ejércitos del mundo que tienen más de 200 carros. El resto no los he puesto porque no me caben. Pero todos los países que tienen carros, que yo creo que son la inmensa mayoría, creo que hay 15 países que no tienen fuerzas armadas y 30 países que no tienen carros, el resto todos tienen un ejército propiamente dicho y incluyen unidades de carros, pues bien, todos se distribuyen entre cuatro modelos. El modelo soviético es el que tiene, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se dio cuenta, todos los países dieron cuenta de la importancia del carro de combate, aunque ya se había estrenado en la Primera Guerra Mundial, pues se dieron cuenta, el modelo soviético es el que constituye un arma acorazada es profeso para esas unidades de carros que nacen de la nada, y la antigua caballería a caballo se transforma en unidades de reconocimiento, lo que hoy día se conoce como unidades ISTAR, es decir, el acrónimo de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento. Es decir, tenemos una caballería ISTAR y un arma acorazada completamente independientes. Ese es el modelo soviético, que a pesar de ese nombre, lo comparte, por ejemplo, Alemania.
que lo ven ahí abajo de la tabla. El modelo anglosajón es aquel en el que la caballería, durante la Segunda Guerra Mundial, se transformó en arma acorazada. Tal cual. O sea, lo que antes era caballería, a partir de ahora se transforma en arma acorazada. De forma que las unidades que tienen carros se llaman regimientos acorazados y las unidades de reconocimiento se llaman regimientos de caballería. Pero todas forman parte de la misma arma, cuyo nombre oficial es arma acorazada. Ese es el modelo inventado por Inglaterra, como les digo, y que se exportó a todas sus colonias. Mientras que el modelo soviético se exportó a todos los países que eran parte del Pacto de Varsovia y a todos los países de la órbita comunista, pues el modelo anglosajón se exportó a todas las antiguas colonias británicas, incluyendo, en este caso, Estados Unidos, Israel, etc. El modelo europeo es el que adoptó Francia. Al principio Francia mandó, como habíamos visto en el programa pasado, sus carros ligeros a la infantería y sus carros pesados a la artillería. Y después de sufrir el desastre que sufrieron en las primeras semanas de la Segunda Guerra Mundial, pues el ejército francés prácticamente quedó extinto y el ejército de la Francia Libre, digamos que se organizó partiendo prácticamente de la nada a partir de las unidades que estaban en las colonias, sobre todo en Argelia, y allí la caballería fue la que recibió los carros de combate, los M24 Sherman, procedentes de América, puesto que ya Francia no estaba para fabricar carros. Pues bien, este modelo francés, este modelo que se llama europeo, puesto que es el que tienen todos los países europeos que han tenido una larga historia, excepto los anglosajones, mejor dicho, todos los países que han tenido una caballería con una larga historia, excepto los anglosajones, adoptaron este modelo. Por ejemplo, Grecia, Polonia, Italia. Y, curiosamente, también se ha exportado a los países sudamericanos, que, bueno, salvo los socialistas como Cuba y Venezuela, pero el resto lo tienen, este modelo. Curiosamente, a pesar de que España no lo ha adoptado. España, como pueden ver ahí, e insisto, España siempre es diferente, España tiene un modelo único. Un modelo único en el que la infantería tiene 164 carros y la caballería tiene 78. España es, por tanto, el único país del mundo que tiene carros en infantería. El resto lo tiene en su caballería, lo tiene en su caballería llamada ahora arma acorazada, o tiene un arma acorazada independiente, una caballería Istar y una infantería completamente independiente. Bien, pues este es el modelo español. Yo quiero pensar que esto se debe a que no hemos participado afortunadamente en la Segunda Guerra Mundial y aún estamos con la doctrina de la post-Primera Guerra Mundial y que en algún momento estos regimientos acorazados dejarán de estar compuestos por personal de dos armas diferentes y se integrarán en una única arma. Ya se llame caballería o se llame arma acorazada, en realidad da exactamente igual. Lo que importa es el espíritu y el historial de esos regimientos. Sí que es cierto que como nuestra caballería es pues casi la más antigua de Europa, si no es la que más, porque en el 718, bueno, no sé si estaba la francesa, no, la francesa es del año 800 y pico, si es tenemos la caballería más antigua de Europa, lo lógico es que se siga denominando caballería. Además, caballería es un sustantivo, mientras que arma acorazada es acorazada es un adjetivo, no vale para denominar a una especialidad si no se le pone lo de arma delante, con lo cual es bastante redundante y cutre. En fin, ahí lo dejo. Ya me dirán ustedes que, claro, como yo soy jinete, ¿qué voy a decir? Pero bueno, lo digo. No solamente como jinete, sino como historiador. Bien, llegamos así a la última transformación, que empezó en el 2020, que lo único que hacía era adaptar, digamos, la que se había hecho en el 2015, porque carecía de sentido, según dedujo los oficiales de Estado Mayor que sustituyeron a los que habían en el año 2015, que la brigada paracaidista tuviera también unidades blindadas. Que esa brigada tenía que seguir siendo ultraligera, como es obvio, para poder lanzarse, aunque tanto las banderas paracaidistas como ese regimiento de Lusitania que hoy día tiene Centauro, que la verdad es que es muy poco paraca un Centauro. En realidad, pues, ese material se le tendrá que retirar más tarde o más temprano y se le darán Bantac, que es lo único que sí que es aerolanzable o que se puede transportar en un helicóptero. Y, por supuesto, en una 400. Pues bien, con esos retoques, pues la estructura que tenemos hoy día en el ejército es esta. La de la brigada, no lo insisto, porque es lo que hemos visto antes foto por foto. Y la del ejército es esta. Lo que antes eran los mandos de fuerzas ligeras y pesadas, ahora se llaman de nuevo divisiones. Aunque realmente no son divisiones porque no tienen núcleo de tropas. Sin núcleo de tropas, solo son unas agrupaciones de brigadas. Brigadas que, aunque ya han perdido oficialmente el nombre de polivalentes, siguen siéndolo, de ruedas o de cadenas. Tenemos cuatro brigadas de cadenas, es decir, cuatro cadenas, cuatro brigadas que tienen un batallón de carros, y las otras dos, que son la de la Legión y la de Pontevedra, antes aerotransportables, solo tienen vehículos de ruedas, que en un futuro serán todos los tres batallones recibirán el 8x8. En las otras brigadas, pese a que oficialmente ya se ha desestimado este nombre, siguen siendo polivalentes porque tienen un batallón motorizado, tendrán un batallón en su día 8x8 y tienen también un batallón pizarro, o sea que a todos los efectos siguen siendo polivalentes. En la segunda división
que es la San Marcial. Curiosamente, se han intercambiado los papeles, los roles de la división. Lo que antes era la división Brunete, descendiente de la acorazada del año 43, ahora es la división ultraligera. Curiosamente, son cosas de la orgánica, porque el cuartel general de la nueva, de la Castillejo, se ha trasladado a Huesca, como es un cuartel general nuevo, se ha creado en unas instalaciones nuevas, pues se le ha hecho protagonista de esta división, que va a ser la única operativa. La otra solamente existe sobre el papel, la San Marcial. Porque estas unidades, estas brigadas que la componen, no están diseñadas para combatir reunidas, ¿no? Son, digamos, unas divisiones, una división de intervención inmediata, pero por separado. La brigada paracaidista, por supuesto, la jefatura de tropas de montaña, que había desaparecido en 2015, se ha vuelto a organizar, el mando de operaciones especiales, las FAMET, y el regimiento de operaciones de información, una unidad nueva, compuesta por el antiguo batallón de asuntos civiles, o CIMIC, y el batallón grupo antes de operaciones psicológicas. Curiosamente, no forma parte de esta división el regimiento de inteligencia o el regimiento de caballería, que también, yo por lo menos el regimiento de caballería debería estar ahí, porque es unidad también de intervención rápida. Y desde luego la caballería no es un mando de apoyo al combate, es una unidad de combate. Como vemos, todas las transformaciones tienen, son sensibles de hacer de recibir una pincelada en la futura transformación. O sea, dentro de 5 años ya le digo yo que el regimiento de caballería estará ahí en esa división 2. Y se no al tiempo. Todos los mandos de apoyo al combate se han integrado en este mando de apoyo a la maniobra, el MAM, mando de apoyo a la maniobra, que es lo mismo que antes era FLO, está en La Coruña, solamente se le ha cambiado el nombre al cuartel general y se le ha subordinado de forma muy lógica todas estas unidades de apoyo al combate que antes estaban dispersas. Antes todas dependían directamente de FUTER, con lo cual se complicaba mucho la órbita de mando de FUTER. Y también se ha hecho, algo que ya había adelantado antes, reunir bajo un mismo mando, en este caso el teniente general que manda el Canarias, todas las guarniciones extrapeninsulares, es decir, la comandancia militar de Ceuta, la de Melilla, la de Baleares, que como les he dicho antes solo tiene ya un batallón, la brigada de Canarias, que por supuesto es suya, y además se le ha integrado el regimiento de transmisiones y el regimiento de guerra electrónica, el regimiento de transmisiones 22 y el regimiento de guerra electrónica 32, puesto que todas estas unidades están en servicio permanente. No son como las demás, que tienen un ciclo de disponibilidad y de proyección. Estas unidades están al servicio, digamos, están permanentemente en operaciones, ¿no? Ceuta y Melilla, porque son fuerzas de defensa del área, de aquel área. A mí me gusta mucho ese nombre de fuerza de defensa de área. Ahora se le llama, a todo esto se le llama mando operativo terrestre. Y pues eso mismo ocurre con los regimientos de guerra electrónica y de transmisiones, que están todo el día trabajando. Esta es la organización que tenemos ahora. La Fuerza 2020. Aunque esto es una cosa provisional, puesto que, como ven ahí en la esquina, nuestro objetivo es a 15 años vista. Estamos pensando ya en el ejército que vamos a tener en el año 35. Y se está experimentando todos los nuevos materiales, las nuevas tácticas, las nuevas orgánicas, se está experimentando en esta brigada experimental que a día de hoy es la brigada de la Legión. Creo que está previsto que roten entre ellas a medida que van llegando los materiales. La logística ha experimentado un salto importantísimo a lo largo de estos años. Hoy día todas las adquisiciones se hacen a través de unos complejos programas de armamento que involucran no solamente a la división de logística del EME, sino también al mando de apoyo logístico y a una sección de materiales que tenemos en el mando de doctrina. Ahora mismo el programa estrella es el 8x8, que en teoría va a dotar, como les he dicho antes, a todas las brigadas, excepto por supuesto a la de montaña y la paracaidista. También eso en cuanto al abastecimiento. En cuanto al mantenimiento, está previsto concentrar todos los parques y talleres que tenemos dispersos por toda la geografía nacional en una única base logística que va a estar emplazada, al parecer, en Córdoba, aunque también ha sido muy contestada esta decisión porque hay algunas provincias que han protestado, puesto que en Córdoba ya tenemos una brigada y otras provincias que si lo que queremos es repoblar la España vaciada, pues habrían sido mejores objetivos. Esto no es que lo diga yo, que lo dice la prensa. Respecto al transporte, hace unos meses se ha adquirido este buque, el buque Isabel, un buque de transporte logístico para sustituir al Camino Español. Es inmenso de grande, ahí se ve grande, pero es que en la realidad es muchísimo más grande de lo que parece. Lo vi en Cartagena hace unos meses. Y respecto a la sanidad, pues curiosamente, hace un par de años se decidió disolver la agrupación de hospital de campaña y poco después hubo que montar uno ad hoc en IFEMA, en Madrid, para atender a la pandemia del coronavirus. Obviamente con hospital de campaña, sin hospital de campaña, es decir, sin las instalaciones, sin las tiendas, el personal, por supuesto, es el mismo, es el de las agrupaciones de sanidad, que de las dos que había, una en Madrid y otra en Zaragoza, solamente ha quedado una y todas se han reducido a grupos. Hay que decir que esta agrupación, en realidad, cuando era brigada, tenía 1000 hombres, que es lo mismo que tiene ahora. O sea que el cambio también es estético.
Vamos a finalizar, como ya hicimos en la presentación anterior, con un repaso rápido a la evolución del armamento, que, por si no lo han visto antes en las láminas, las diapositivas diferentes. Comenzamos, en la época de la posguerra, comenzamos con el mosquetón Mauser, el subfusil naranjero. El subfusil es un invento de esta época, que está orientado, es el descendiente de la antigua tercerola, que llaman los regimientos de caballería. Viene a ser un fusil corto, con mayor cadencia de tiro, puesto que dispara en tiro automático. Y está orientado a las tripulaciones de los vehículos acorazados. Durante la posguerra recibimos la pistola Stark, primero de 9 largo y luego se recalibró a 9 Parabellum. Y no me acuerdo en qué año se recibió la granada esta PO3. Durante los años 70 adquirimos el fusil Zedme, de los cuales hubo 3 variantes, si no recuerdo mal. La A nunca fue solo un prototipo, se recibieron la B, la C y la L. La mejor de todas, la C, con diferencia. La L, la C era en 7.62, calibre OTAN. Luego se redujo a raíz de la experiencia de los americanos en Vietnam, se redujo al 5.56, pero últimamente nos hemos dado cuenta en Afganistán que este calibre es muy pequeñito para disparar a la gran distancia. En Vietnam, en la selva, bien, pero en Afganistán, que es terreno despejado, pues se queda corto, ¿no? Entonces ahora se están reforzando los pelotones con fusiles de mayor calibre. Los Accuracy de 7.62 y los Barrett de 12.70. Luego, como subfusil, se adoptó la Z, primero la Z-62 de 9 largo y luego la Z-70 de 9 Parabellum, y se sustituyó la Star por la Llama 82 de doble acción, es decir, que viene a ser el equivalente a un revólver, solo que con forma de pistola. Y, por cierto, la granada, la SPAL. Y luego, a raíz del cambio de milenio, se adquirió la gama HK, que tiene tanto el fusil, ya de calibre 5.56, el subfusil, que solo lo tienen las unidades de operaciones especiales, quiero recordar. Me imagino que la brigada proquista también lo tendrá, porque el resto, no, creo que no, que tiene también el HK, porque el HK, una vez que se pliega, queda bastante reducido. Bueno, este fusil todavía es más corto y tiene un calibre especial para unidades de operaciones especiales. Y hace muy poco recibimos también las pistolas también de la marca HK, por supuesto de 9 Parabellum. Y en la granada de mano tenemos estas Alhambra. Respecto a las ametralladoras, pues tenemos las ametralladoras ligeras, que también son de la casa HK, que son bastante mejores que las anteriores, que eran de la marca Zedme, que fueron un verdadero desastre, las Ameli. Las ametralladoras medias, aunque les sorprenda, conservamos la MG desde el año 42, tenemos la MG. Fíjense, es una máquina que apenas ha evolucionado con el tiempo. Los cambios que se le han hecho han sido muy pocos, porque es una máquina perfecta. De estos inventos que nace bien desde la cuna, ¿no? Y aquí la mantenemos todavía. Además, es insustituible como ametralladora media. Y como ametralladora pesada, es decir, que solamente sirve para proteger los vehículos, porque no se puede llevar a mano, tenemos la Browning, que también tiene ya sus años. La Browning es de la Segunda Guerra Mundial. Pero obviamente este modelo es mucho más avanzado. Pues bien, finalizamos así nuestro recorrido de hoy con un breve repaso. Si Joaquín me autoriza, si no, lo dejamos para la semana que viene. Son solamente 2 diapositivas. Joaquín, lo que tú me digas. Yo creo que lo podemos ver, ¿no? Como quieras. Yo, a ver, desde mi punto de vista, como tenemos que hacer un programa resumen, y ahora para cerrar un poco... No, es que ya, con esto sería para no hacer el programa resumen. Ah, como quieras. Todo tuyo, si son 5 o 10 minutos. Bien, voy a intentar darlo en 10... Sí, yo creo que lo podemos dar en 5 o 10 minutos. Muy bien, pues nada. Bien, aquí les dejo en esta tabla, como ya les digo que esto se queda plasmado en YouTube, no voy a insistir mucho, porque lo pueden ustedes repasar, más que nada para que les sirva como guía burros a aquellos de ustedes que no tengan el libro, que en el libro está todo esto muchísimo mejor explicado. Esta es la antigüedad de todos los empleos que tenemos ahora mismo en el ejército, y la del soldado de primera, que desapareció en el año 89, pero sigue teniendo una equivalencia a OTAN. Curiosamente, cuando se suprimió el empleo de soldado de primera, no se le dio al cabo la equivalencia a OTAN de OR3, y al cabo primero la de OR4, como habréis sido lógico, sino que se ha mantenido ese escalón. No tenemos a ningún empleo ahora mismo en la categoría OTAN OR3 y tenemos a 2 en el OR5. Como les digo, son cosas típicas españolas. Las antigüedades que les he puesto en cursiva es porque las tengo. Lo que he encontrado es el primer testimonio de que existieran en ese año. No significa que no hayan nacido antes.
Por ejemplo, el teniente general, he encontrado uno en 1495, pero capitanes generales había desde una década, desde dos siglos antes. Así que es posible que alguno de esos capitanes generales tuviera un sustituto, digamos, de oficio o de jure, que ejerciera como teniente general. Pero el primero que he encontrado ha sido este de 1495. El teniente coronel, lo mismo. He encontrado uno de 1521, pero es probable que el coronel Villalba, que mandaba la primera coronelía que se mantuvo en activo aquí desde el año 1507, pues tuviera un segundo de a bordo como teniente coronel, pero yo no lo he encontrado. He encontrado a su maestre de campo, pero que digamos que era un cargo en aquella época administrativo, disciplinario, pero no era, digamos, el que lo sustituía cuando marchaba de la frontera del Rosellón. El teniente, lo mismo. El teniente se llama teniente a partir de 1049, al que antes era el señor feudal, y antes era señor. El sargento sí que más o menos lo podemos tasar en 1128, porque es el año en que vino el Temple a España, y es inconcebible que no se trajera a sus sargentos, porque como ya les dije en su momento, eran imprescindibles para la gobernanza de los castillos. El alférez, por cierto, sí, el alférez está tasado en 1932, y aunque lo he puesto en cursiva, puesto que todo es sensible, la historia es sensible de cambiar en cualquier momento, es la fecha en la que aparece en el primer manuscrito la mano derecha de ese primer conde de Castilla. Ah, el soldado, por ejemplo, el soldado es que aparece en 1265, es la fecha en la que se promulgan las siete partidas, y esa es la primera vez en la que aparece el término asoldadado, referido a los caballeros, a los de caballería que cobraban en metálico y no cobraban con tierra. Pero es probable que, obviamente, las partidas, digamos, que se limitan a recopilar la legislación que ya existía de forma consuetudinaria antes. Así que ese empleo de soldado probablemente existiera antes también. Esta es la antigüedad de los diferentes armas y cuerpos. Las armas y los cuerpos ahora se llaman especialidades. Especialidades fundamentales. A mí me sigue gustando más el nombre de arma, pero, en fin, entiendo que se quiera uniformar. Armas, como se sigue llamando en todos los países de Europa, por cierto. La antigüedad de la caballería está en cursiva porque es provisional. A ver, se entiende que no hubo ninguna cesura entre esa caballería asturiana, luego leonesa, luego castellana y la caballería de los Reyes Católicos. De hecho, ya dije en su momento que antes de los Reyes Católicos ya existían las Guardas de Castilla. La tengo constatada como mínimo de 1431, pero tengo fundada sospecha de que era la caballería que ya servía a Sancho IV y a Alfonso XIII, y probablemente ya existía de antes. O sea que caballería como tal, es imposible saber su fecha de creación. No así la infantería, puesto que sí que tengo constatado, como ya les dije también en su momento, el cambio en el que al peón medieval se le llama infante. No solamente porque se hace profesional y no depende de una leva feudal, sino que depende de la recluta voluntaria, sino porque además ya empieza a armarse con armas de fuego. El resto es mucho más fácil. La artillería, está claro que no tuvimos cañones en ninguna hueste cristiana hasta el sitio de Algeciras. Los zapadores, antes llamados gastadores y antes hacheros, intervienen en la Guerra de Granada, pero es posible que hubiera gastadores antes. Yo no lo he encontrado en ningún manuscrito, pero es posible que existieran antes, por eso lo he puesto en cursiva. La antigüedad de las transmisiones está clara, porque aunque el decreto es de 1872, no se llevó a la práctica hasta el año siguiente. Y la aviación, obviamente, como ya les he dicho, los helicópteros se adquirieron en el año 65. Ven ahí que la columna AR, es decir, la antigüedad real, no coincide con la antigüedad oficial. En algunos casos se aleja bastante. Para el ejército, la caballería nació en 1493 porque lo dijo así el conde de Clonard, pero eso es absolutamente irreal, como ya le dije en su momento. En otros casos, la artillería, por ejemplo, se le concede a la antigüedad en 1710, que cuando se crea el cuerpo de artillería, pero es que artilleros ya teníamos mucho antes. Lo mismo ocurrió con los ingenieros, como también les conté en su momento. En fin, la infantería dice que desciende de los peones aquellos que estuvieron en la conquista de Sevilla, que no tiene nada que ver un peón con un infante. En fin, ven ahí que lo real y lo oficial no coinciden. Respecto a las especialidades técnicas, que estas son las que hoy día sobreviven, pues las antigüedades más o menos están claras, excepto la de los especialistas en armamento, porque ya teníamos armeros en las compañías de caballería, ya constan en las ordenanzas de las guardas de Castilla en 1525. Es probable que también hubiera antes, pero no he encontrado ninguna prueba. Lo demás, como son especialidades muy técnicas, es decir, la electrónica, la automoción, es imposible que hubiera antes de que se crearan estas mismas unidades. Por supuesto, las aeronaves, la informática, etc. La informática aparece por primera vez en el decreto de creación de la Escala General Básica, puesto que los primeros especialistas en informática fueron suboficiales. Y ahí a la derecha les he puesto la antigüedad de los cuerpos, que también se diferencia mucho la antigüedad oficial, puesto que todos nacieron, los primeros nacieron, como ya vimos en su momento, en el siglo XIX, pero esos mismos señores que se integran en ese cuerpo para facilitar su gestión administrativa ya venían trabajando en el ejército,
desde mucho antes, incluso en algunos casos vistiendo uniforme. Y no recibieron empleo en este momento, pero es que tampoco lo recibieron después. Empleo militar me refiero como teniente, capitán y comandante. Eran oficiales de primera, segunda y tercera, como ya les dije. Entonces, tasar la antigüedad real de estos cuerpos es muy difícil, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo para que les sirva de aquí a burros. Todo, por supuesto, en este caso, la columna AR hay que tomarla con muchas precauciones, ¿eh? Puesto que en este caso es la primera vez que yo me encuentro en un manuscrito la palabra, por ejemplo, cirujano, o albeitar, que es el equivalente a un veterinario, o el ingeniero este que tomó parte en la conquista del Amego, 1557. Capellanes, ya hemos dicho que desde la Reconquista todo caballero necesitaba pasar la vela de armas antes de ser armado. El primer juez militar, ya tengo constancia de él, en 1343. Música militar, yo creo que la música es consustancial a la guerra. Músicos ya llevaban los legionarios romanos. Pero bueno, el primer manuscrito en el que aparece un trompeta en caballerías de 1372, lo cual no quiere decir que no existieran desde mucho antes para transmitir las órdenes. La farmacia, también los primeros boticarios son de 1479, pero había boticas en todos los hospitales de las órdenes de las órdenes militares en la Reconquista. Así que también es probable que existiera una farmacia más o menos militarizada, puesto que los propios caballeros ejercían como, o sus sargentos ejercían como farmacéuticos. Ya los otros cuerpos son mucho más recientes. El cuerpo de intervención y el de intendencia son del siglo XVIII, pero no hay que olvidar que ya los tercios tenían sus contadores y sus pagadores, que venían a ser el equivalente. Sí que es cierto que no tenían esos nombres. La enfermería llega aquí a España, como ya les dije en su momento, con las hijas de la caridad, que son las primeras que intervienen que trabajan en los hospitales militares, están destinadas a los hospitales militares desde la guerra de la Convención. Y el cuerpo de Estado Mayor, con este nombre, con oficiales segregados, con alimentación desde la base, desde 1838, aunque ya desde las guerras napoleónicas, pues existían esos desde la guerra, sí, yo creo que, sí, la antigüedad oficial es de 1810, aunque ya desde 1801 Godoy había decretado que sus ejércitos, los que invadieron Portugal, ya tenían sus estados mayores compuestos por oficiales extraídos de los regimientos que participaron. En fin, como ven, antigüedad real y oficial no tiene nada que ver. Finalizo con la antigüedad de los regimientos, que esto daría para otro programa específico, pero como ya nos hemos ido viendo a lo largo de todos estos programas, pues no me voy a entretener mucho más. Estos son los creados en el siglo XVI. El rey de Galicia, que comparten el historial del Tercio de Sicilia III por un error de Espartero, que duplicó ese historial cuando no se tenía que haber creado un regimiento de Galicia, puesto que ya se llamaba reina, ya existía en 1828, ya teníamos un reino, no se tenía que haber duplicado. El príncipe y el Sicilia, que defienden de los tercios de la serie 4. El Zaragoza, que viene del tercio de Lisboa. El Zamora, el Isabel la Católica, que es en realidad, como ya les he dicho, el antiguo tercio de Zamora. El regimiento Córdoba, que es el antiguo tercio del Océano. El regimiento Soria, que no tuvo nada que ver con Zamudio, sino que llegó a Flandes en 1591. El Saboya 2, 1600. Los tercios creados en el siglo XVII son estos. El regimiento del Rey, que nunca tuvo nada de memorial. El regimiento de la Mar de Nápoles, o Nápoles 8, luego llamado Corona, que no tiene nada que ver con el tercio que guarnecía el virreinato de Nápoles, porque estaba desplegado en Milán. Luego cuatro tercios de caballería, mejor dicho, los tercios Farnesio y Alcántara, los trozos de España, y Pavía fue un tercio de dragones. Pasamos a los regimientos creados en el siglo XVIII, que son estos, el Asturias el primero, luego el Montesa y Lusitania, el tercio de la Armada, que como ya expliqué en su momento, no puede heredar el historial del tercio del mar océano, puesto que sigue en activo y es el regimiento Córdoba, y el tercio de galeones desapareció en el Caribe, tampoco puede heredar su historial, así que lo siento, pero la antigüedad máxima que se le puede dar a este tercio es la de 1717, correspondiente a los batallones de marina. Otra cosa es que por un real decreto que modifique ese de 1978, que no tiene ni pie ni cabeza, se le asigne de oficio la antigüedad del tercio de galeones, aunque no tuvieron, digamos, una ligazón histórica, pero bueno. Yo creo que es justo que la ostente. Y luego los regimientos creados en el siglo XVIII, que son el América, el Castilla y el Barcelona. Creados en el siglo XIX, o mejor dicho, hasta la Guerra Civil, pues son estos. El Arapiles, que desde luego no tiene nada que ver con esas compañías de Explorer de Salamanca, que eso es una fantasía pura y dura. El Garellano, el Palma, que no tiene nada que ver con los batallones de la Reserva, de los que dicen que descienden, en realidad descienden de otros, y no tuvieron consideración de regimiento hasta el año 77. Los regimientos de Tenerife y Canarias nada tienen que ver con los tercios de la milicia, absolutamente nada. Los grupos de regulares y los tercios primeros, su antigüedad pues está más o menos clara, no hay ningún problema. El grupo de regulares de Ceuta en realidad tiene la antigüedad de 1911, pero ese año el que nació fue el grupo de regulares de Tetuán. Lo que pasa es que como se fusionaron los dos, pues se han heredado
el más antiguo. No lo veo mal. Y luego los nacidos desde la Guerra Civil en adelante. De infantería estos tres, el Alcázar de Toledo, un regimiento de carros, pero que no tiene nada que ver con las compañías que mandamos a la Guerra de Marruecos, porque este regimiento nació después de la Guerra Civil y ha mantenido su historial desde entonces. De hecho, en el año 43, la antigüedad que se le da, perdón, el historial que se le da es el regimiento La Lealtad, un regimiento del siglo XIX que no tiene ninguna relación con las compañías de carros desplegadas en Marruecos. Y por último, el tercio Alejandro Farnesio, creado, como ya les he dicho, en 1950. Luego habría que estudiar a fondo los regimientos de artillería y de ingenieros, pero yo no me he fajado y no me atrevo a pronunciarme. Yo creo que ninguno puede tener antigüedad anterior a 1824, porque, mejor dicho, a 1828, que es cuando se reorganizó el ejército, por Fernando VII, los regimientos que habían antes desaparecieron, pero desaparecieron cerrados. Y los que se crearon después nada tenían que ver con los anteriores. Luego, durante la Guerra Civil y durante la República hubo tal follón ahí de unidades que se crearon, que se destruyeron y que se cambiaron de número, que es muy difícil asignar a los actuales regimientos de artillería una ligazón histórica con los anteriores. Pero eso requeriría un estudio que yo hasta ahora no he hecho y por lo tanto no me he pronunciado. Lo que sí les puedo decir es que cualquier intento de cualquier unidad actual de remontarse más allá de su historia verdadera incurre en esto que ya dijo Clonard hace un siglo. Un alarde de vanidad pueril y un insulto a los foros de la historia. La historia es la que es y no la que nos gustaría que fuera. En realidad la historia es como un río. Un río que si tenemos una lanchita, una barquita adecuada, un kayak, podemos navegarlo a pesar de que tengamos que surcar alguna cascada, como es en este caso. No hay ningún problema si lo estudiamos a fondo, analizar la historia de las unidades desde las coronelías de los Trastámara, pasando por los tercios de los Habsburgos, los regimientos borbónicos, el ejército nacional, el de tierra, hasta llegar a cualquier unidad actual. Si se hace de atrás hacia adelante, hacia hoy, podemos hacerlo sin ningún problema. Y así lo he hecho yo, y por eso estoy tan seguro de esas antigüedades que le he puesto. El problema de la historiografía militar moderna es que intenta navegar contracorriente. Y así, aunque llevemos un transatlántico del tamaño del Titanic, delante de cualquier cascada, aquí nos quedaremos parados. No podemos seguir para atrás. Y eso es lo que ha ocurrido a unidades que han nacido ahora y pretenden descender de otras que no existían en el plan meta, o que no estuvieron en la reforma de Azaña, o que no formaban parte de ese ejército que disolvió Fernando VII, o que no recibieron los nombres definitivos y las antigüedades por Felipe V, después de haberse convertido en regimiento durante la Guerra de Sucesión, que por supuesto nada tienen que ver con los tercios de los Habsburgo, y ya ni siquiera y ya de las coronelías de los Trastámara nos olvidamos porque todas ellas fueron disueltas tras el Tratado de Noyon, porque no eran permanentes. Y ya, si nos intentamos remontar más atrás, pues es imposible hablar de un ejército español antes de la guerra contra Nápoles de 1494, porque antes lo que existía eran huestes feudales. Es decir, que de hoy hacia atrás no se puede hacer la historia. La historia es escribirla de atrás hacia adelante. Finalizo con esta foto del general don Emilio Fernández Maldonado, que tuvo a bien premiar mi libro en el año 2019, porque conseguí ese deseo que él tenía después de estar 40 años investigando la historia de los judiciales, ayudado por su mujer, que en paz descanse, María Manuela González Quirós, que es la que da el nombre al premio. No había encontrado ni había conseguido que ninguno de los premiados encontrara el manuscrito que confirmaba que el sargento tuviera aquel año 525 años. Yo demostré que no era así, que tenía casi 900. Encontré los manuscritos que me han permitido atestiguar la antigüedad no solamente del empleo de sargento, sino la de todos los empleos, escalas, especialidades, cuerpos y regimientos del ejército. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero la historia, como les digo, es la que es. Yo me voy a despedir aquí agradeciéndoles a todos profundamente que me hayan seguido durante todas estas charlas. Han sido 9, si no me equivoco. Me pongo a su disposición y sobre todo a la de Joaquín, al que agradezco especialmente su hospitalidad. Y en ese correo electrónico me tienen a su disposición para solventar cualquier duda que consideren necesario. Muchas gracias a todos. Bien, Fernando, vamos a dejar ahí un par de segundos para que tomen nota el que quiera del correo electrónico. Ya saben que el libro se pide a través del correo electrónico de momento y hasta que tenga otro tipo de edición. Y si le escriben a Fernando a través de esa vía, pues podrán recibir el libro en su casa. El libro yo lo tengo aquí y es una joya. Independientemente de las charlas que ha dado Fernando aquí, la verdad que el libro es la mejor guía de consulta, y lo dice alguien que hace vídeos constantemente sobre historia militar.
y es la mejor guía de consulta, sobre todo de dónde estaban las unidades, qué unidades había en cada momento, y para poder ser certeros a la hora de encuadrar a alguien en un momento dado, en, pues no meter la pata, ¿no? El grupo de regulares de Larache, que estaba en tal sitio, en tal año, tal, bueno, pues ahí está todo perfectamente, sin tener que recurrir a los 50.000 anuarios, que es la, por ejemplo, la fuente que yo empleaba siempre, ¿no? La mayoría de las veces, los anuarios militares, que estaban muy bien diseñados, pero que tristemente se finalizaron en 1936, creo que es el último. Bueno, Fernando, yo creo que han sido unas charlas muy interesantes. Yo te quería preguntar alguna cosa, pero vamos un poco flojos de tiempo. De todas formas, hoy no ha habido preguntas, ha habido muchas aportaciones que van a estar ahí, que el chat quedará, por supuesto, grabado, como siempre. A no ser que haya... Acuérdate de grabarlo, porque creo que en el último programa no se grabó. ¿El chat? Sí, en el último no se grabó. No, el chat tiene que quedar grabado. Sí, en el último no se grabó. Ah, pues no sé qué es lo que sucedería. Yo le doy al en stream y se queda recordado. Bueno, si no cerramos antes de que se quede recordado, se queda grabado. Recordado, digo yo, estoy hablando ya en Spanglish. Bueno, a todo lo que han hecho hoy, la verdad que ha sido un día muy especial, para mí por lo menos. Has puesto a la soldado Idoia Rodríguez, yo era el jefe del grupo de equipo de desactivación de explosivos en esa misión, o sea que ya te puedes imaginar que viví muy de cerca aquello. Has puesto a Juan Medina, querido compañero del batallón de Zapadores, de la unidad de Zapadores paracaidista, al que le tenía especial cariño. Y además, bueno, con las dos fotografías uno se ha visto casi como parte de la historia, ¿no? Perdona, sí que se grabó, puede ser que me haya equivocado y no se grabara en otro canal donde expuesto hace unos días. El tuyo sí que está. Expuesto hace unos días. El claro. Tuyo sí que está. ¿Me ponen los cuernos por ahí? Pues claro, luego... estaba bromeando. Y como digo... pues la verdad que ha sido muy, muy interesante y poder condensar en poco más de 2 horas o en 2 horas y media tanta historia, ¿no? Porque es muchísima. Yo creo que lo has enfocado muy bien, porque efectivamente, como tú has dicho, para otros detalles pues hay otro tipo de vídeos. De esta manera hemos visto cómo han ido evolucionando las armas, los cuerpos, los servicios, en fin, y incluso a dónde vamos, ¿no? El tema de los carros, que veo que te tiene muy preocupado, lo del arma corazón de la caballería. ¿Ya has visto el porqué? Porque somos los únicos. ¿Ya has visto el porqué? Porque somos los únicos. Asusta ver los 12.000 carros. Bueno, la verdad que es cierto, yo lo veo ahora mismo desde Europa, desde la otra parte de Europa, cómo los escenarios híbridos de los últimos años habían llevado a los ejércitos a moldearse para escenarios como Afganistán, como Irak, como Siria en un momento dado, y por ejemplo Países Bajos vendió todos los carros de combate y han tenido que alquilar carros de combate ahora mismo ante el nuevo escenario, ¿no? Después de la cumbre de Gales, después de la creación de las VJTF, porque de las unidades de muy alta disponibilidad y de la situación que hay ahora mismo en Europa, porque Europa es lo que es. Nosotros vivimos en un país o en una nación que por suerte o por desgracia pues está bastante alejada y bastante aislada a través de los Pirineos, pero lo cierto es que desde los Urales hasta los Pirineos por el norte es toda una llanura donde se puede pasear un carro de combate, bueno, pues casi sin salvar un obstáculo más allá de los ríos, de los grandes ríos, ¿no? Esa es una realidad, por lo tanto las armas acorazadas, como tú bien has dicho, cobran muchísima importancia en esos países. España no ha sacado un carro hasta hace 3 o 4 años cuando empezamos la misión de Letonia. Todo lo que hemos sacado al exterior han sido vehículos de ruedas hasta ese momento, ¿no? Yo creo que eso es un punto muy a tener en cuenta y es cierto que en vista de la situación actual, pues quizá deberíamos, pues, probablemente el ejército en el futuro, en un futuro breve, deberá adaptarse a esta situación. Bueno, hemos visto todas las modificaciones que hubo, el tema de la ley Azaña, que la gente luego ha ido comentando. Yo te digo, no ha habido tanta pregunta, sino aportaciones, aparte luego de algún debate paralelo por ahí, surge y con cierta vehemencia alguna ha defendido alguna postura que no vamos a borrar. Permíteme. Y para mí... Permíteme, Joaquín. Permíteme, Joaquín. Me escucho con un poco de retardo. No sé si a ti te llega bien, pero bueno.
A raíz de esto que dices de la vehemencia, quiero contestarle a don Rafael, que se ha identificado como comandante de la Guardia Civil, me pongo entonces a sus órdenes, que no me refería a él cuando he dicho lo del independentista, es a otro comentarista, en otro, ni siquiera sé si en este canal o en algún otro, porque he dado, no sé si 10 o 12 charlas sobre esto, y en algunas he tenido algún enfrentamiento con algún independentista, por supuesto no ha sido con usted. Yo, ¿qué voy a discutir con usted sobre la unidad de España? ¿Qué voy a discutir con usted sobre la unidad de España, mi comandante? Bueno, pues si yo sabía que tú habías... fue en este canal, ¿eh? Se vio una charla con alguien, no puedo decir separatista, pero sí que es cierto que bueno, tenía otras ideas. Y bueno, pues más allá de eso, es cierto que la historia del ejército, la historia militar de España, pues es compleja, hay mucha historiografía que nos ha ido llevando quizá por unos derroteros que a lo mejor no eran los correctos. También has comentado temas muy polémicos. Cuando uno habla de la historia contemporánea es muy difícil no hablar de historia, o sea, perdón, no hablar de política, es muy complicado moverse en el equilibrio de política, en el equilibrio de la neutralidad a la que estamos debidos, ¿no? Por lo menos los que estamos en activo como yo y que siempre procuro hacer. Te digo que es difícil mantenerse en ese equilibrio, en ese balance. Has comentado el tema de los... Yo tenía dos o tres apuntes. Uno era el tema de los muertos, ¿no?, que aparecen en la guerra civil. Creo que son cifras que hay que tener mucho cuidado porque evidentemente hay algunos de estos que por supuesto no estarán en ninguna estadística, como ya te puedes imaginar, como nos podemos imaginar todos. Sobre esto hay multitud de estudios muy variados y con distinto color siempre, ¿no? Después otra cosa... Creo que es muy interesante el cuerpo de suboficiales, que lo has comentado, que incluso que es anterior al tema de la ley de Azaña. Es verdad que Azaña les dotó de esa uniformidad similar a la de oficiales, que me imagino que constituiría en aquel momento una auténtica revolución, también por lo que suponía, ¿no?, y por lo que era el ejército en cuanto al oficial, que lo podemos ver, yo lo que buceo en las hemerotecas constantemente de todos esos años, prácticamente solo existían los oficiales a la luz de la prensa, ¿no?, y eran... Y pocos héroes había que no fueran de empleos de teniente hacia arriba. También muy interesante la parte de las divisiones pentómicas. Alguien comentó por ahí, yo hice un artículo de esto, sobre los acuerdos de Madrid, de los nuevos materiales para el ejército, y que están por ahí en la revista Historia Digital, sobre el tema de las divisiones pentómicas, muy orientadas al tema de la defensa nuclear. Y leí artículos... Realmente que uno, pues, con que la artillería asumía misiles tácticos con cabeza nuclear y explicaban cómo era una ofensiva disparando misiles de este tipo, incluso proyectiles con cabeza nuclear, una cosa tremenda, ¿no? Ahora, varios años después, la verdad que da causa hasta cierta... uno le da hasta cierta risa, ¿no?, el leer este tipo de cosas. De aquel ejército donde... Desde el año 40 o 50, con la excepción de Sidifni y del Sáhara, los que se mantuvieron en la península no tuvieron más experiencia que los cambios de guarnición. Y el ejército cómo cambió a partir de 1991, como tú lo has mencionado, sobre todo con las misiones internacionales que dieron un aire totalmente distinto a ser militar, ¿no? Ser militar pasó a ser otra vez ser alguien que está constantemente en movimiento, fuera de sus fronteras, muy lejos de su casa, defendiendo muchas veces algo que sus propios conciudadanos ni siquiera saben, ¿no? Y haciendo... ¿Me permites? De un esfuerzo internacional. ¿Me permites? Yo creo que ahora estamos, con esto de las operaciones internacionales, estamos volviendo a tener esa división del ejército entre africanistas y peninsulares. Tenemos un ejército que está orientado a las operaciones internacionales, que está, bésame, a gente que tiene el pecho lleno de medallas de operaciones en las que ha participado. Yo solamente he estado en tres porque estuve muchos años. El boom de las operaciones internacionales me pilló en Melilla y no me dejaban salir. Luego estuve en el cuartel general de la OTAN en Betri y tampoco me dejaban salir. No es porque no quisiera, sino que no me dejaban. Yo echaba la asistencia y me las denegaban. Pero hay compañeros que durante esos años se han hinchado a hacerme operaciones. Y eso ha creado un ejército proyectable. Con gente muy preparada, muy enfocado a estas operaciones. Y luego tenemos dentro del ejército algo que es también igual de lícito, que en el año 30, o en el año 20, en el año 30 ocurría en España, que es el personal que está en el ejército que prefiere una vida cómoda de guarnición. Las dos son dos formas lícitas de defender a España, pero sí que es verdad que se crea esa cesura
digamos, intelectual y metodológica entre el oficial y el suboficial y la tropa que está todo el día saliendo fuera y el que está en un despacho más o menos cómodo, que a lo mejor es igual de importante para el ejército, pero digamos que se crea ese cisma, sobre todo intelectual y metodológico. Ese cisma, sobre todo intelectual y metodológico. Bueno, de la división entre africanistas y junteros, sobre todo, surgió un dilema y una polémica y una rivalidad que incluso llegó casi hasta la guerra civil. O sea, realmente, ¿no? Que no es exactamente así como otros quieren hacerlo ver, pero sí que es cierto que tuvo su cierta importancia. En cuanto a lo que comenta, bueno, no sé, puede ser, ¿no? Yo soy de la parte que le ha tocado salir mucho. De hecho, llevo 8 misiones internacionales, aparte de multitud de ejercicios fuera de España. Y ahora, como sabes, estoy destinado incluso en la Agencia Europea de Defensa, o sea, que en Países Bajos. O sea, que conozco bien esto de estar mucho tiempo fuera, ¿no? Pero sí que es cierto que el que sale mucho, evidentemente, se ve más legitimados algunas veces para, bueno, para hablar de las misiones, por ejemplo. Bueno, es normal también, ¿no? No creo que ha sido nuestra forma de vivir la milicia, ¿no? Yo ingresé en el ejército en el 89 y no he parado hasta ahora, ¿no? O sea, que realmente ha sido siempre una... Bueno, pues muchas veces tienes vocación de ello, pero otras veces también es porque en la unidad en la que estás y la especialidad que tienes te lleva a estar saliendo constantemente, ¿no? Mira, aquí dice uno que lleva 11 misiones, pero solo cuentan 2 para medalla. Bueno, eso es o será un ejemplo, ¿no? Don Jaime, ¿es un ejemplo o es que lleva 11 misiones de verdad? Y nada, bueno, lo que dices del pecho, pues no creo que sean comparables las misiones de hoy, evidentemente, con estar en África en 1921. Bueno, quizás la de Afganistán ha sido muy exigente, en Irak, las demás, no. Bosnia fue también muy dura, como ya he dicho. Evidentemente, estar hoy día haciendo una labor de interposición en Líbano o estar instruyendo al ejército de Mali no es tan duro, aunque de vez en cuando te viene alguien y te pone un atentado o viene la OLP y te lanza un cohete, ¿no? El riesgo siempre existe. El riesgo existe incluso en tu casa cuando cruzas la calle. Pero evidentemente es mucho más arriesgado estar en Afganistán, en Irak, o como entonces estaba en Marruecos, que estar en el resto, ¿no? Sí, pero bueno, las misiones que nos han dado un aire, yo creo, primero conocimiento, evidentemente, la experiencia siempre, la experiencia es la madre de las ciencias. También nos ha ido a dar bandazos, no hablo de nosotros, hablo de los ejércitos europeos en general. Ir dando bandazos para ir adoptando ejércitos muy pequeños, ejércitos casi modificados para un tipo de misiones en concreto y en esa ingenuidad europea general, olvidarnos de la posibilidad de un conflicto a gran escala que no hemos visto hasta hace pocos días, ¿no? que se plantea como posibilidad, con la realidad que es que no dispones de los medios necesarios para poder enfrentarse a algo así, ¿no? Algo así que evidentemente nadie quiere. Y bueno, pues ese es el escenario futuro, probablemente, el tener que adaptar esos ejércitos otra vez a otro tipo de amenaza, a otro tipo de conflicto, a otro tipo de situación, ¿no? Como comentan bien por ahí, es verdad que además de, para que antes de que despliegue una unidad, hay mucha gente que se mueve en otros niveles para facilitar que esa unidad donde esté, pues tenga la... Bueno, disminuya mucho los riesgos, ¿no? Sobre todo los de entrada inicial, sobre todo también los de permanencia y en escenarios que parecen tranquilos, como es el caso del Líbano. Bueno, pues hay mucha gente por detrás que facilita que eso no escale o no se lleve a otro nivel, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, como digo, han sido 8 charlas, 8 o 9, ¿no? 9. No recuerdo si han sido 8 o 9, Fernando. 9. 9, correcto. Eran 8 ya, ahora es la 9. 9 charlas y... ¿No hay preguntas ya, entonces? Terminamos, ¿no? ¿No hay preguntas entonces? Hoy no hay muchas preguntas. No hay. Tenía aquí marcados comentarios. Claro, la charla ha sido tan larga. Uno que dice que, por ejemplo, Rafa dice que la División Azul eran voluntarios y no voluntarios reclutados en campos de concentración. Creo recordar que el último relevo, el de Esteban Infante, es del año 43, sobre todo, sí que llevó gente forzosa, porque en el año 41 quizá había aún voluntarios casi suficientes.
la división ya del año 43, o del relevo de Esteban Infantes con Muñoz Grande, que además son los que comieron, se comieron toda la batalla de Krasnivor, pues ya llevaban gente de todo pelaje porque no había mucha popularidad en la misión, en aquella operación, ¿no? Aquí, que no lo leo bien, aquí está un... Bueno, hablan de... Aquí habla de la famosa novena compañía de la Francia Libre, de republicanos, que no podemos catalogar como parte del ejército porque no pertenecían a ningún ejército español de tierra en ese momento. Quiero decir, como, no como los mandos de la División Azul, que además fue Varela, el que se, el general Varela, el ministro del ejército, el que se empeñó en que los mandos que dirigieran a la división tenían que ser mandos militares profesionales del ejército y no falangistas, que era lo que en un principio quería la Falange, que fuera una división azul de voluntarios falangistas. Y que cuando regresaron, continuaron su carrera militar aquí en España. Correcto. Sí, entre ellos, por ejemplo, estaba Aramburu Topete, que mandó la tercera compañía de zapadores y acabó siendo director general, creo recordar, director general de la Guardia Civil. Los guardias que me corrijan. Aramburu Topete creo que era el director general de la Guardia Civil en el 23 de febrero de 1981, que fue el que además se presentó a intentar hablar con Antonio Tejero para que te pusiera su actitud. La Guardia Civil dentro del CNI del CIFAS, ya lo he dicho, ya no recuerdo muy bien, los he ido marcando, pero algunos no recuerdo muy bien a qué obedecían. Este que decía que, bueno, es aquí el mismo comentario que te he hecho yo, las defunciones durante el periodo de la Guerra Civil, muchas evidentemente no estarían escritas, sobre todo las de las checas o luego los posteriores de la retaguardia también del bando nacional, de los falangistas. Eso a nadie le interesaba que quedara plasmado por escrito. Ni al que cometía el asesinato, ni al que lo autorizaba. En Andalucía, que hasta el 37, nada, hablando de los juicios sumarísimos, ya sabes que Andalucía, bueno, pues fue un poco una especie de región autónoma, sí, dirigida por Gonzalo Queipo de Llano. Bueno, hay que decir también, que a lo mejor no me he explicado bien durante la presentación, que no, yo no he dicho que las milicias falangistas no cometieran crímenes ajenos, por supuesto, a la disciplina militar. Así que hubo crímenes por las dos partes. Eso creo que lo he dicho en la presentación, pero por si acaso lo retiro ahora. Crímenes incontrolados hubo por las dos partes. Generalmente llevadas a cabo por los milicianos, porque el ejército, imaginemos el ejército de ahora, que estuviera de combatir, el ejército estaba sometido a una disciplina y estaba encuadrado en unas unidades que se movían todas juntas. Y no se le dejaba a los soldados sueltos para que estuvieran durante un mes saqueando pueblos, evidentemente. Aunque algún caso podría producirse, pero era menos común. La mayoría de los asesinatos que se cometió en la Guerra Civil por los dos bandos los cometieron los milicianos, es decir, civiles que podían llevar o no uniforme porque estaba toda España en guerra y que aprovechaban para cometer sus vendetas personales. Contra el que pensaba diferente, o el que tenía más dinero o el que tenía menos dinero. Pero eso no tiene nada que ver con el ejército y no se le puede atribuir al ejército como institución los crímenes de la Guerra Civil. Bueno, aquí hablan de la milicia del PNV, esto ya se sale un poco del tema, pero sí que es cierto que el Partido Nacionalista Vasco era una especie de anomalía dentro del bando republicano, sobre todo por el tema de la religión, del catolicismo, y que no se produjeron asesinatos en masa como se produjeron, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid, en el País Vasco. ¿Esto es cierto? Bueno, esa foto que he puesto en la presentación de un asesinato en un cementerio fue en el País Vasco, en Arango. Durango. ¿Arango? Y de hecho todavía no se sabe si los protagonistas, los que salen en la foto, son nacionales, o sea, sublevados o republicanos. Y ni siquiera se sabe si la foto es un montaje. Por eso he puesto la foto precisamente por eso, porque es una foto muy polémica. Pero fue en Durango, porque el cementerio sí que se ha identificado. Bueno, luego comentaste lo de la bandera Maderal-Oleaga. Es que creo que confundiste Maderal y dijiste otro apellido, pero bueno, ya sabes que... La unidad de operaciones especiales de la Legión se llama primero Sucesos Terrores y a lo mejor me he confundido. Luego se llama la bandera Maderal de Oleaga. Como ya saben los asidos, yo hablo de memoria y... Dijiste Maderal, lo dijiste bien, pero el segundo apellido, creo recordar que lo confundiste. Dije Maderal Terrero, vete tú a saber. Cosas del directo. Maderal Terrero, vete tú a saber. Luego en el diferido lo escuchas. Yo
Como siempre, procuro no interrumpirte, luego si no te hago algún comentario al final. Es normal, yo lo hago incluso en los vídeos editados, alguna vez meto la pata, así que no te digo nada en directo, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí lo podemos dejar, ¿no? Esta... Sí, permíteme que le comente una cosa a don Rafael, mi comandante, como no sé el apellido, por el seguiré llamando don Rafael, sobre el tema de la Guardia Civil, que tenemos esta polémica desde el primer programa. A ver, yo nunca he dicho que la Guardia Civil no sea militar. Esto es un malentendido que él tiene desde el principio y es que no termina de entenderme. Él y algún otro seguidor que ha visto el vídeo que también me ha criticado por Facebook. La Guardia Civil es militar desde 1844 y sigue siendo militar en la actualidad. Pero la Guardia Civil ya no forma parte del ejército de tierra, ni de las Fuerzas Armadas. No está en la estructura orgánica. No depende ni de la ministra de Defensa ni del GEME. Depende de un director general que a su vez depende del Ministerio del Interior. Depende de un director general. Aunque tenga consideración militar, no forma parte de las Fuerzas Armadas ni del ejército. Y eso es lo que yo he dicho reiteradas veces. O sea, que si no me quieren entender, el problema no está en mí que me exprese mal, sino que yo no. Pues yo creo que lo estoy diciendo clarito. Ellos que se empeñan en confundir ser militar con ser parte del ejército. Son dos cosas completamente diferentes. Creo que algún comentarista también se lo ha intentado aclarar. Bueno, pues nada, polémica aparte de la Guardia Civil. Cuerpo de naturaleza militar, creo que es lo que dice la... La naturaleza es biología y no es historia, ni es ejército. La naturaleza es una cosa y otra cosa es que la Guardia Civil está compuesta por militares, pero no forma parte de la estructura del ejército de tierra, como si formaba parte en 1844. Muy bien, pues nada, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Fernando, esperamos que no sea la última vez que venga, porque además no dejas indiferente a nadie, es evidente, eres como José María García. Y eso siempre es bueno, ¿no? La verdad que siempre es bueno. Así que nada, nos veremos, espero que pronto. A ustedes les emplazo. Estoy terminando el vídeo de Varela. Estábamos justo en Semana Santa, he tenido unos días ahí, medio día suelto, y estoy terminando el vídeo de Varela, la segunda parte, y también la segunda parte de la Revolución de Asturias. Estoy ahora mismo metido ahí en un fregado de los buenos, ¿eh? Y lo digo por la edición y demás, porque claro, lo complicado de esto no es dar muchas veces no es hacer el vídeo, como tú sabes, Fernando, sino buscar las fotografías, los vídeos, en fin, eso es lo difícil, ¿no? Sí. A veces hay que buscar en la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa, en la hemeroteca, tengo trilladas todas las revistas de Mundo Gráfico, de Nuevo Mundo, el periódico Ahora, bueno, en fin, porque uno necesita buscar fotografías para poder editar los vídeos, esa es la parte más complicada, a mí es la parte que más tiempo me lleva. Y nada más, muchísimas gracias por estos 9 programas, muchas gracias por tu tiempo, porque al final son muchas horas de preparación, no solamente las que aparecen aquí, horas de estudio, es tu trabajo, evidentemente, es tu libro, sobre todo, pero luego hay que estar aquí, montar las presentaciones, dedicarle tiempo al repaso, porque hay que repasar. No, tú además has hecho un alarde desde la edad antigua hasta ahora, o sea, que no es que te hayas movido solamente por las aguas que conoces, sino que te has tenido que adentrar en aguas oscuras, ¿no? Y eso es muy complejo. Y bueno, yo creo que ahí están los vídeos. Es un muy buen resumen, sobre todo del historial del ejército de tierra, de sus primeros tiempos hasta ahora, sobre todo muy basado en la antigüedad de la creación de los tercios, luego en los posteriores regimientos, etcétera, etcétera. Creo que tiene un valor incalculable. El libro, que además es algo que muy tangible, que uno puede buscar y puede consultar. Como guía de consulta perfecto, además de ser un libro que está muy bien escrito, y lo digo con toda la humildad del mundo, me parece un libro magnífico, donde ha recogido, ya digo, yo lo utilizo para consultar muchas veces puntualizaciones de unidades, para no tener que bucear otra vez, cada vez, en los anuarios militares, que bueno, pues son documentos muy tensos. Y nada más, que muchas gracias. Muchas gracias a todos también por estar ahí. Los vídeos están grabados. Va a quedar, por supuesto, toda la serie, no solamente en YouTube, sino también en la página web, para que lo puedan consultar. Vuelvo a repetir, y dejaremos aquí ya en este último vídeo también la dirección de Fernando en el correo electrónico que él siempre pone como final de la presentación, pero para que puedan pedir el libro que no lo haya adquirido y tenga interés. Y bueno, esperemos que la Jefatura de Estado Mayor del Ejército tenga bien
publicarlo el Ministerio de Defensa, ¿no? Es el que va a hacerse cargo de la publicación, o el que está en la espera de que se haga cargo de la publicación, y que lo podamos tener pronto pues a disposición, sin tener que hacer, sin tener que mandar mensajes por correo, que seas tú el que tengas que lidiar pues con todo el trabajo de envíos, etcétera, etcétera. Pues nada, Fernando, tienes ahora 15 segundos, 20 segundos o todo lo que tú quieras para despedirte del no sé ya cómo llamarles. La distinguida audiencia. Para mí son como una familia, muchos de ellos. Distinguida audiencia. Distinguida audiencia. Llevan muchos de ellos aquí mucho tiempo, no se pierden nada, están aquí con auténtico espíritu de sacrificio, ¿no? Y la verdad que, bueno, somos como una comunidad ya, donde nos gusta la historia, nos gusta comentar, y aquí muchos de ellos escriben auténticos artículos algunas veces en los comentarios de los vídeos. Así que, pues nada, te doy un minuto para que te puedas despedir de todos nosotros y con esto... Pues sí, no voy a intentar, no voy a extenderme porque ya es muy tarde. Espero que haya merecido la pena estas 9 charlas. Para mí, estoy también de acuerdo contigo en que esto ha sido como una familia. Veo por aquí en el chat a Ángel Mota, a Daniel Pazo, a Juan José, a algunos compañeros los echo de menos porque no habrán podido estar, a Mario también. Veo Domingo, Ubaldo, echo de menos a Jaime, no sé si lo he mencionado antes, echo de menos al coronel Reyes, que seguro no ha podido asistir, pero lo verá mañana, porque no se pierde una. A todos ellos, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias también por los comentarios positivos que me animan mucho, porque lo más importante para un escritor es el feedback que recibe de sus lectores. Y para mí, lo mejor que me ha dado el libro no es el premio en sí, ni las ventas que he hecho, que son 7 ediciones ya, sino el feedback que he recibido de mis lectores, porque tengo la grandísima suerte de que, como tú dices, pierdo el tiempo además en ser el vendedor, el repartidor, el empaquetador. Y eso me permite tener el teléfono de todos y cada uno de ellos, y a través de ese WhatsApp o de esa conversación que he recibido, mucho feedback. En general positivo, en algunos casos una crítica constructiva, y siempre es bienvenida. Incluso, como tengo aquí también a Don Rafael, quiero pedirle disculpas si en algún momento le molestado en alguno de mis comentarios. Yo creo que hay entre él y yo hay más malentendido que debate, porque los dos servimos a España, él en la Guardia Civil y yo en el Ejército, y por lo tanto, las dos personas que sirven a la misma bandera difícilmente pueden ser ni enemigos, ni siquiera rivales intelectuales. Así que muchísimas gracias a todos por seguirme. Para mí ha sido un verdadero placer, me he divertido muchísimo preparando las presentaciones, pero me ha consumido mucho tiempo y ya necesito retornar a mi tesis para que dentro de 2 años, si es posible, tenga publicada la historia de los tercios, exactamente igual que he publicado la historia de la profesión militar. Porque yo creo que el ejército la necesita, ya que, recordemos, de los tercios nace gran parte de las unidades actuales. De los tercios nace... Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias y hasta siempre. Muy bien, pues muchas gracias a todos.